Muy buenas noches, gente. O noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Están bien? No me terminé de cepillar bien la boca. Bueno, ¿están bien, muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo empiezan este fin de semana? Lo pregunto mucho porque no necesariamente van a estar bien. O sea, habrá gente que esté bien, me dirá, Fano, ¿sabes qué? Estoy de puta madre. Y habrá quien me diga, ¿sabes qué, Fano? No, he tenido un día de mierda. ¿Sabes qué? Hoy no me siento con ganas de nada. Solamente de entrar a tu chat y comentar 8 a 1 para joderte y romperte un poco la paciencia. Hoy solamente tengo ganas de comentar 8 a 1 en el chat. Para joder un poco, porque así me desestreso, Fano. Es mi forma de desestresarme. A ver, tenemos el primer superchat de la noche. Se terminó el anime de Pokémon y la 27 aún no llega. A ver, muchachos, por favor, recién empezamos, no. Las agresiones no. Ahora, en un rato sí. Las agresiones están permitidas después de la primera media hora. Todavía no, todavía no. Después de la primera media hora pueden faltarse el respeto con total libertad. Bueno, ¿cómo están, muchachos, cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Y los que no se encuentren bien, ánimo. Tranquilos, al menos están viendo el stream y están comentando 8 a 1. Ya dejen de comentar 8 a 1, la puta madre. Ya fue el chiste, pe. Ya fue. Adiós, Ash. Me enteré que terminó Pokémon. Fabri-bajo SG no está preparado. Calla, oe Condorito. Muestra el todo que me esforce. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Un saludo para Fabri SG y también para mi causa Sniper 1700, que me dice, saluda, estoy sufriendo por ella, ya vendrá otra. Acá hay más de uno que me ha dicho, Fano, estoy sufriendo por ella, ya vendrá otra. Siempre llega otra, no te preocupes, tranquilo, la vida pasa. Y, Fano, tengo gripe, ojalá sea gripe, huevón, ojalá sea gripe. Fano, ¿cuánto te pagaron para que usaran tu voz en la despedida de Farfán? ¡Guau, guau! Ni pincho. Alessandro Itise. Mándame un saludito, peca canero. Me llamo Gary Cara sonriendo con gafas de sol y arriba Alianza, carajo. A ver, te voy a saludar porque dijiste arriba Alianza, Gary. Nada más. Tienes el nombre del enemigo de Ash Ketchum. Nada más por eso te voy a saludar. Porque viene de la nada cacanero, amigo. ¿Qué es esto? Bueno, solo porque dijo arriba Alianza lo voy a saludar. A ver, ¿cómo sabes que Farfán te conoció? Bueno, muchachos, el título es algo sensacionalista, ¿no? Como sabrán, hoy se anunció lo que ya muchos sabíamos, ¿no? Me dijeron, Fano, ¿cuándo sale el video de la despedida de Farfán? Y el video ya lo había sacado hace como 11 días, muchachos, así que no voy a hacer otro, olvídate. Después dicen que estoy robando con el tema. No, olvídate, el video del homenaje a Farfán ya lo saqué hace 11 días, porque hace 11 días ya se sabía que se iba a retirar del fútbol. Pero hoy salió como el anuncio oficial, ¿me entiendes? Fano, debiste esperarte al anuncio oficial. Probablemente, pero la verdad es que había día libre el mundial esa vez y dije, aparte ya estaba la noticia y dije, no me quiero quedar atrás, así que saco el video en ese momento. Igual lo pueden ir a ver, se ponen Fano Odri, Farfán, le va a salir. Amarillista tu título, causa. Bueno, mano, a la próxima te dejo que selecciones tú el título. Pero me sorprendió muchísimo que... que en realidad Farfán sí me conoce, ¿eh? O sea, los que tienen tiempo en este stream saben mi historia con Farfán. Que no ha sido solo un capítulo. Ahora ya van 3 capítulos de mi historia con Farfán. De mi cercanía con él. El primer capítulo, se acordarán que fue por Instagram. El segundo capítulo fue en persona. Y en el tercer capítulo no lo busqué yo a él, sino que pusieron mi voz en el video de su despedida. Y eso realmente me hizo sentir feliz. Me dijeron, Fano, cóbrale regalías. ¿Cómo le voy a cobrar regalías, muchachos? Joder. Me emocioné que las primeras palabras que se escuchan en su video de despedida, que no es un video cualquiera, es un video que en el que anuncia el final de su carrera, se escuche mi voz. Me empezaron a bombardear de DMs en todas partes, en Facebook. No veo mucho. ¡Vamos, Perú! Vamos a hablar de Red Mind en un rato. Vamos a hablar de Red Mind en un rato, por supuesto que... Serpenterra Televisión dice Chau Mundial.
Aún recuerdo cuando hizo su triplete en el 07 contra el Real a mis 15 años. Dije: tú serás el siguiente Maradona, y el domingo quiero verte campeón del mundo Lionel Messi. Y Farfán contra Chile, nunca arrugaste, no como ese huevón de pis. Bueno, es verdad lo que dice Serpenterra. Muchas gracias por ese superchat, Serpenterra. Te llevamos en el corazón. Farfán contra Chile nunca arrugó. Siempre le hacía goles a Chile. Lo que quería decir era que yo... me sorprendió. Muchos me escribieron, como dije, por Instagram, por Facebook, por todos lados, por Twitter. Le agradezco a Pancho, que fue el primer mensaje que leí. Y sinceramente me conmoví, muchachos. Me emocioné un poquito de que un pedacito de mí me dice: fa, no es para tanto. Se escucha tu voz 2 segundos. Ni siquiera es que sales tú, huevón. Se escucha tu voz ahí. Son 2 segundos. Deja de robar con el tema. Bueno, muchachos. Me resulta especial. Me resulta especial que un tipo como Farfán haya usado mi voz. Bueno, no lo ha hecho él el video, obviamente, lo ha hecho su editor. Pero que me quede esa sensación de que quizás vio el video. Y a ver, el video no es un ay, Farfán, te amo de aquí para acá. Digo las cosas que pienso, como que el último año estuvo de más, que hubo temas en su carrera y demás. O sea, no es que me guardé el ay, Farfán, te amo para aquí para acá. No fue una pasada de franela. Pero sí fue un video muy sincero con respecto a lo que yo sentía por Jefferson Farfán. Y me da un poquito de, qué decirlo, me emociona un poco saber que lo puede haber visto, ¿no? Que lo ha usado la frase inicial del video para anunciar su despedida. Que salga la voz de un periodista de la tele, pues no debería sorprender a nadie. Pero que salga mi voz, que estoy en un medio alternativo, me emociona. Me emociona, muchachos, quería compartirlo con ustedes porque me alegró el día un poco. Me alegró el día un poco, sí. No he tenido un buen día, muchachos, pero ver eso me alegró el día un poquito. Un poquito me alegró el día, la verdad. Así que yo contento con eso. Ahora, Farfán no está en Lima, ¿no? He visto que está en Otuzco, en un campeonato por la Virgen de la Puerta de Otuzco. Yo recuerdo que fui a Otuzco. De las pocas veces que he ido a provincia en mi vida, visité Otuzco. Porque mis abuelos son de allá. Entonces yo visité Otuzco y me acuerdo que conocí la Plaza de Armas. Bueno, no con nada, tampoco conocí mucho, ¿no? Pero conocí Otuzco. Un saludo para la gente de Otuzco. Si alguien me está viendo por acá, un saludo para la gente de Otuzco. A ver... Uy, no sonó. ¿Qué pasó con el superchat? No sonó nada. ¿Qué pasó con el superchat que no sonó nada? Ciru dice: Fano Goat, múfame para lograr mi beca Japón. ¡Ah! Quiere beca para Japón. Que las becas, las mufas ahora están a partir de 5 soles. Pero igual no creo que ingrese, así que no hay problema. Y a ver, vamos a esperar que en un rato se conecte la gente del Discord. Vamos a esperar a que se conecten. Y a ver, un momento, muchachos, por favor. Fano, mira los comentarios de tu último tweet. A ver, me gustaría verlo, Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo estás, señor? Muy buenas noches. A ver, ¿qué te iba a decir? ¿De verdad, Fafón es en Otuzco? Sí, está con el zorrito Aguirre. Uy, mano. Que tengan cuidado, porque la sierra aquí en Trujillo está yéndose a la mierda. Bueno. En un ratito, si siguen comentando el último tweet, ingreso a verlo, compartimos acá la pantalla. ¿Cuánto para dormir a Yolt? Me parece que es muy temprano. Me parece que es muy temprano para dormir a Yolt. Fano, saludo gente, de Ica, bueno, cara sonriendo con gafas de sol, mufame para ingresar a la PNP. Un saludo para la gente de Ica y para mi causa que quiere ingresar a la PNP. No es como el mejor momento para ingresar a la PNP, ¿no? Como que estos días no son como los mejores momentos para querer ingresar a la PNP. Pero de todas maneras, Alessandro, ojalá no ingreses. A ver. La gente es muy cruel, dice por acá Chume. Bueno, sí. El mundo es cruel. El mundo es cruel y la existencia es un constante dolor, señor. Sí.
No, Otro Red día Mine no. te... A ver, un saludo para Alexander Gamboa. Podemos empezar hablando de Red Mine, ¿no? ¿Qué pasó con... ¿Qué ha pasado con Red Mine? Básicamente el tipo se enteró que en Perú está la plata. Se enteró que aquí está la plata y sacó un comunicado. ¿Alguien puede pasarme, por favor, ¿Alguien puede pasarme, por favor, al canal de socios el tweet de Red Mine para poder transmitirlo? Si alguien tiene el tweet de Red Mine, se lo voy a agradecer un montón. La verdad que... bueno, no pensé que el tipo fuera a ser tan sinvergüenza, sinceramente. No pensé que el tipo fuera a ser tan sinvergüenza. Pero claramente se ha dado, alguien le ha dicho, loco, ahí está la plata. La plata está botada. Y acá en Australia se terminó el mundial, no te conoce nadie. Pero nadie. A Red Mine en Australia no lo conoce nadie, loco. Nadie. Y ya, bueno, acá en Perú su nombre es causa de terror. Y también de memes. Entonces el tipo se ha regalado con todo y lacito para hacer para hacer un comercial en el Perú. A ver, gracias a nuestro amigo Ricardo que ha mandado el tweet. A ver, ahora lo comparto en la pantalla para que lo puedan ver. Ahí está. Redders. Y es la cuenta oficial, ¿eh? No es joda. Un saludo para mi causa Leso que pone Menosi, pi, 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 pi. En un ratito hablamos de Menosi. Redders, es la cuenta de Redmine. A mi familia peruana. Vamos a divertirnos, dice este huevón. Vamos a divertirnos. Redmine, ¿tú crees que yo me he divertido con tu existencia? O sea, ¿tú crees que yo he sido feliz a costa de tu intervención, tu aparición en mi vida? ¿Tú crees que yo he sido feliz después de eso? Pero ya, en fin. Vamos a divertirnos. Escribe una compañía. O sea, el tipo está tirando el cebo. A ver quién muerde. Escribe una compañía que crees que debería tener. Tener papi, dice, bueno, le faltó la tener papi, bueno, también el inglés, la traducción al español le salió así. Tener a papi, se autodenomina como papi, bro, porque como parte de su campaña publicitaria y etiquetarla, yo enviaré un par de guantes firmados a la respuesta más creativa. Bueno. ¿Quieres que te sea Bueno. honesto? Bueno. Sí. Yo veo a Redman jugando en un cristal de aquí a 2 años, ¿no? No, tampoco, Renaya está un poco tío, ¿ah? No, no. Yo te No, no, digo, Redmine ya está. A no ver, veo un no, cristal. Redman a Manucci. Empecemos la campaña. no. No sería una locura, ¿eh? Porque el arquero de Manucci es una mazamorra, pero ¡Oy! No, Redman a no Manucci le no. falte respeto a Manuel Heredia, señor. ¿Qué le pasa? Señor, ¿usted vio cómo jugó contra Alianza Atlético de Sullana? Es una mazamorra. No le falte respeto a Manuel Heredia, señor. No le falte el respeto a Manuel Heredia. Mazamorra. El mejor arquero que pasó por Trujillo fue Lippmann. ¿Cuántos años tiene Redmine, muchachos? ¿Cuántos años tiene Redmine? Me gustaría saberlo. Mano, Manuel Heredia tiene títulos, algo que Manucci no tiene. Firme y Bueno, también por... certero, Pancho. Miren. 33, acá dicen 34. Bueno, no, escúcheme, no debería sorprender a nadie que dentro de poquito tengamos a Redmine grabando comerciales de Totus acá. O sea, no. Imagínate que la próxima campaña publicitaria de Totus es La Padula y Redmine comprando en el supermercado. No, gracias a que no A se la falta de mierda, Sony bro. va a ser Redmine. ¿Cómo, cómo, cómo? A falta de Sony va a ser Redmine. Sí, o sea, Sony no va a llegar nunca. Yo creo que ya en este momento deberíamos resignarnos a que Sony no va a llegar a Perú. Pero Redmine va a terminar siendo peruano. Y no me sorprendería que llegue por acá. Que llegue por acá y lo veamos haciendo comerciales. Y bueno, en cierta forma es parte, ¿no? De la idiosincrasia. ¡Ay, Pancho! Tuvo una genial idea. Lo va a contratar Entel para que llame a pedir disculpas como el Cóndor Mendoza. No puede ser. No puede. Acá le estamos regalando ideas a los creativos de las empresas. Y es que sería perfectamente posible que sea para eso. Que sea para eso que venga Redmine. Se va a vivir a Miraflores. No sé dónde va a vivir Redmine, pero de que va a venir al Perú va a venir. ¿Ah? No, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. El tipo está buscando hacer plata y acá en Perú va a hacer plata como cancha para todos. Por El supuesto, Perú es señor. tan hecho mierda que le da bombo y Sí, platillo a la sí, gente que sí, lo sí. humilla. Exacto. Sí, es verdad. Es verdad. Para eso tenemos a nuestros políticos que nos humillan. En realidad, vamos a darle la bienvenida a Redmine dentro Muy de poco en trusto. el Perú. Porque este país es así, muchachos. En algún punto me gustaría decir que los peruanos no tenemos autoestima al estar alabando a Redmine, pero viéndolo desde otro punto de vista, también es nuestra forma de defendernos de las desgracias. Porque el Perú es un cúmulo de desgracias. El Perú es una desgracia tras otra. Y como
No hay una pausa, o a veces hay breves comerciales entre desgracia y desgracia. Hemos aprendido a reírnos de todo. Nos reímos de nuestras desgracias, de todo lo que nos ocurre. Porque entonces, si no nos reímos, probablemente la población del próximo de la mierda. No, claro, o sea, no nos queda otra cosa más que reírnos de nosotros mismos y de lo que nos toca. De la desgracia que acontece. Perú nació con desgracia, sí, Perú nació de noche, señor. Perú nació de noche y en luna llena. Como dijo Vallejo, el Perú fue creado un día que Dios estuvo enfermo. ¿Así dijo Vallejo? No, pero puta, lo adapté. Bueno. La frase. Este país nació jodido, dice, pregunta Roderick Curo. Podría ser, es posible que sí. Entonces todos nos reímos de nuestra desgracia, muchachos. Yo acá vengo, les cuento las huevadas que me pasan para que ustedes me jodan un rato y yo cagarme de risa. Esto es así. Es así. Yo me quedo con la frase que tú me dejaste. ¿Cuál? Ser de boys y ser de peruano es frío dos veces. Claro, porque usted, a usted le gusta ya el sufrimiento, porque usted no eligió ser peruano. Usted no eligió ser peruano, es lo que le tocó, pero sí eligió ser del boys. O sea que a usted conoció el sufrimiento y le gustó. Ahora imagínate ser peruano, ser de Manucci, donde Dios se castiga cuatro veces, ¿no? A ver. Acá me preguntan. Fano, pero estamos mejor que el país de la castaña, muchachos. Ustedes la recuerdan más que yo. Pero le falta un par de actualizaciones a la joda. Pero al menos ese país está para jugar la final del mundial en este momento. Podrá estar en la mierda. Pero como lleguen a ganar el mundial, la crisis económica no importa. A ver. Alto ahí, Fano. ¿Quién crees que merece el tercer puesto? Me gustaría que lo gane Marruecos. Y me gustaría que lo gane Marruecos para hacer un video homenaje a Marruecos. Porque si no, si hago un video de Croacia, es como que nah. De Marruecos sería mejor. Quisiera que gane Marruecos. Sandodo hace un milagro. ¿Cómo que Sandodo? ¿Qué les pasa, muchachos? Soy blasfemia. Bueno. ¿Qué dijiste? ¿El dodismo? Fano, te hice una tier list de alianza. Miren, socios, en un ratito, ahí estoy chequeando, pero no lo encuentro. Sí. Señor Robotín, después de tiempo. Bueno, justo llega Robotín para poder hablar también del partido que se viene entre Argentina y Francia. ¿Qué ha pasado con Menosky? ¿Me puedes sacar dudas? Si me entiendo. ¿Qué pasa con tu micro? ¿Qué pasa con tu micro que se escucha? Acomoda tu micro. Yo tengo una teoría de lo que pasó con Menosi, pero es muy pendejo. No, de Menosi hablamos en un rato. Vamos a empezar con el Francia-Argentina. ¿Y qué pueden esperar, muchachos? ¿Qué dice la gente en el chat? Vamos a hacer una encuesta, ¿ok? Vamos a comenzar con una encuesta. ¿A quién da este chat campeón del mundo este fin de semana? A ver, este domingo. ¿Quién se espera que haya bastantes goles, tío, en el partido? Y que haya una tanda de penales. ¿Tú quieres penales? Yo no quiero penales, Benito. Sí, yo también quiero penales, tío. Yo no quiero penales. Sinceramente, Bueno, creo que a estas alturas yo no puedo ocultar que yo quiero que gane Messi, ¿no? Que quiero que gane Argentina, pero... acá la gente me dice... acá la mayoría de gente está con... En este momento están con Argentina, ¿eh? Bueno, ya está bajando a 65%, pero hay un montón de gente que quiere... Que quiere que gane Argentina. Yo creo que la mayoría en Perú quiere que gane Argentina, ¿no? Eso me parece que es así. Puta, tú te vas a Plaza Norte, a cualquier shopping y mete gol a Argentina y la gente lo grita. Y si quisieras decir quién quiere hacer el gol del Mundial, el gol que hace que gane el equipo, ¿quién lo dirías? No va a ser Messi. Me gustaría que fuera, pero no va a ser Messi. Va a ser... Puede ser Julián Álvarez o Alexis McAllister. Lo veo a Alexis McAllister. Si es Dybala. No, Dybala no va a jugar. Dybala. Lo veo a Alexis McAllister. Sí. Acá me dicen que gane Sudamérica, dicen por acá. Bueno, sí, ¿no? Eso es lo que hacíamos. La gente no lo sabe, pero antes de clasificar al Mundial de Rusia, eso es lo que hacíamos siempre en el Perú. Alentar al equipo de Sudamérica.
En el 2010 en el 2014 alentábamos a Colombia. En el 2000 y luego a Argentina o Brasil. Después en el 2010 a Uruguay. En el 2006 a Brasil por las estrellas que tenía. Pero siempre hemos sido así, o sea, siempre alentamos al país de Sudamérica. Porque nosotros nunca íbamos, señor. Acá dicen, quiero ver a la tortuga llorando. Excepto a Chile. Bueno, Chile tampoco es que tuviera mucha presencia mundialista, ¿no? En los dos mundiales que recuerdo a Chile se fue en octavos de final. Bueno, pero acá va a aparecer un chileno a decirme, sí, Fano, al menos pasamos octavos de final. Basta, yo lo sé. ¡Guau! Héctor Chue dice, en más a la del gol también te conoce como Santodo. ¿Qué? ¿También? Está huevón, le voy a mandar un DM para parcharlo. Fano, ¿hay amistad entre Argentina y Perú? Depende cómo lo veas, pero yo diría que sí, en realidad. ¿Y si Dybala hace la gran Götze? No creo, Dybala no creo que juegue, la verdad. No creo que juegue. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Hay amistad entre Argentina y Perú? Yo digo que sí, ¿eh? O sea, es una... Los vemos en las Malvinas. Se recuerda mucho el tema de las Malvinas, sí, es verdad, o sea, es una... A mí Argentina siempre me cayó bien, pero un momento se me llegaron al pincho. ¿Cuándo te llegaron al pincho, Robotín? Cuando Yotun falló el penal, yo también dio Roberto. Ah, le gritaron en la cara. Ahí sí me dio al pincho. Pues esos dos son así también. Acá dicen por acá traidores. Para los que no saben por qué dicen traidores, es porque Argentina en la guerra contra... que había guerra entre Perú y Ecuador, Argentina le vendió armas a Ecuador. Pero, a ver, decir Argentina es decir todo el país, y no fue todo el país, fue el presidente que estaba en ese momento, que era Menem, el que le vendió armas. Entonces, decir que fue Argentina, bueno, no es tan exacto. Fue Menem el que le vendió las armas a Ecuador. Que según dicen, aparte eran armas de fabricación argentina que eran pésimas. Entonces, capaz que hasta nos hicieron un favor por venderle esa huevada. Fue guerra interna, bueno. La verdad... Ah, llegó el pincho fue cuando ese partido de que Argentina necesitaba ganar ya en el estadio Monumental, que metieron mal el último minuto. Ah, eso fue en el 2010, gol de Palermo, que Maradona se tiró como un pingüino. Puta, estaba me llegó, tío, pero bueno. Acá Silvita dice, fue Argentina o Edodo, o fue el presidente de Argentina en ese momento. Eso de Argentina eliminar el último minuto a Perú de algo, se sabe de los tiempos de Gareca, ¿verdad? Sí, en realidad. Siempre pasa, es un clásico, nunca pasa en modo. Aquí aprendo más historia que mi cole, puta madre. Por eso la gente acá se supera, muchachos. Porque escuchan acá, de rato en rato tiramos alguna cosa fuera de contexto y la gente aprende. Ya saben lo de que Perú apoyó a Argentina en las Malvinas. Después el gobierno de Menem le vendió armas a Ecuador. Sí, está en la historia, señor. ¿Sabes cuánta gente aprendió que es un Yibuti después de verse directo? También, la gente conoció Yibuti. Acá dicen Cacanero sin menos y fuente Fabricio Serrano. Bueno. Yo lo puse en Twitter. Al final yo siempre tengo razón. Yo mufé el fichaje de Menossi. Bruno Val ha dejado de conectarse a los directos desde que lo de Menossi estaba. Hoy que dicen que se cae, reaparece. Hoy vuelve a dar la... Bruno Val ya no estaba y venía a los directos, ¿verdad? Porque ya había fichado Menossi. Pero cuando se leyó la noticia, se cayó lo de Menossi y regresó. Sí, ¿cómo van a decir que Naristori? ¿Cómo que Naristori, huevón? ¿Qué te pasa? Dos hoteles. Bueno, sí. ¿Qué dice la gente? ¿Dicen que hay amistad con Argentina o no? Yo diría que sí. Yo diría que sí, Yo o diría sea, que sí. Es de los países a los cuales no le saltan al cuello cada que hablan de fútbol en nada. Al menos yo veo que los argentinos son muy hostiles con casi todos, menos con los peruanos. Cambiaría el tiempo. Pero, mano, tú que estás en Argentina, o sea, nunca has preguntado, oye, ¿qué tal? Entre Perú y Argentina, no, nada más. En realidad, ¿cómo te explico? En realidad los peruanos, a mí me trataban súper bien, pero si fueron culturas turistas. Sí, obvio, pero yo les he explicado, en cualquier país del mundo te tratan mal cuando eres pobre, o sea, en general, no te tratan mal, no te tratan mal como tal por tu nacionalidad, sino porque eres pobre. Esa es la realidad. Eso es en cualquier lugar, es así. Acá, por ejemplo, en Perú me va a decir, Fano, ¿acá tratan mal a los venezolanos? Depende. Si son pobres, probablemente sí. Pero si no, probablemente no. Y
A ver, acá dicen, Fano, en Argentina peruano es un insulto. Pues que muchachos, lo que pasa es que ustedes se quedan con Twitter y piensan que el mundo real es Twitter. Y no es así. Para empezar, no es solamente capital de Buenos Aires, que es la zona que le dicen los porteños. Que sí, que capaz la imagen que todos tienen de la gente así egocéntrica argentina son los porteños, la verdad. Son los porteños. Pero fuera de Cava, la gente es muy como normal, o sea, no es como esa imagen que tiene. Mírenlo a Barcos, por ejemplo, que Barcos es de Córdoba. Y el tipo es súper sencillo. A ver, dice por acá. Las Malvinas no se olvidan, Fano, dice Marcos López. Eso fue en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, si no me falla la memoria. ¿O no? No, Morales Bermúdez, perdón, creo. Me estoy yendo muy atrás, lo de Velasco fue mucho antes. Fue en el gobierno de Morales Bermúdez que le dan el apoyo a Argentina. Me estoy equivocando, perdón. A ver. Messi también es de Córdoba, confirmado. No, Messi es de Rosario, provincia de Santa Fe. Es otra provincia, no es lo mismo. Pero ahí te das cuenta, o sea, la idiosincrasia de la gente va cambiando por el lugar. Es como acá no es lo mismo un peruano de las no es lo mismo un peruano de la selva que un peruano de Chiclayo y un peruano de, no sé, de Lima. O sea, son van variando la forma de ser de la gente. Y a ver. A ver, ¿qué más dice la people? Oye, verdad, necesito que me expliquen qué pasó entre el Kun Agüero y Di Mario. Que el Kun Agüero lo he visto muy molesto con Di Mario. Si alguien tiene el video, puede pasarlo al Discord, se lo agradezco un montón. Porque ¿sabes lo que creo que ha pasado? No, sí, ahora explica tu teoría, Runoval. ¿Qué ha pasado con Di Mario y...? A ver, yo tampoco he visto mucho el video, pero... Sí he visto una teoría, porque vi un video de Agüero diciendo una boda que Mario nunca había dicho. ¿Qué pasa? Que hay un tuitero del Madrid. Sí, sí, sí. Hincha del Madrid. Mario RM. Que es un pato muy... raro, por así decirlo, que tuvo que cerrar su cuenta, la tuvo que poner en privado en Twitter de toda la mierda que le está cayendo. Y creo que Agüero se confundió con esto. Sí, yo también había leído algo así, ¿no? Se enojó por no apoyar a Argentina luego de que España sea eliminada, ¿pero es para tanto eso? No creo, ¿no? O sea, yo creo que al principio se enojó un poco por el tema que donde Mario responde la foto de esa... de Otamendi, de los argentinos celebrando... En la cara de Holanda. ¿Ya? Puso esa foto y ahí yo que estaba, bueno, 30 minutos después que termine el partido, le responde diciendo... Anda a jugar FIFA. Sí, sí, sí. Le puso anda a jugar como FIFA. Que eso para mí es calentura, pues. Claro, pero la gente no se... La gente no se acuerda, pero... Pero Di Mario y Agüero fueron amigos cuando el Kun comenzó a streamear. Sí, jugaron juntos. Cuando el Kun comenzó a streamear, Di Mario le enseñó el Ultimate Team, jugaba con él, le probaba a los jugadores que le daban en los sobres. Tenían una amistad. Ahora, después no sé qué pasó, pero yo lo vi y no lo podía creer, porque se había peleado feo con el Di. Le tiró algo como... Yo pienso que al principio se calentó Agüero, pues. Pero que era algo del momento, muchas cosas. No, pero después yo creo que quedó agarrado. Y te lo digo en tu cara, le dijo. Te lo digo en tu cara, me caes mal, le dijo. Y yo creo que agarrado y Don ahora está confundido con el tuitero este de Madrid que piensa que es Mario. Ah, ¿qué es eso? Podría ser, ¿eh? Sí. Podría ser el caso. Puta, ¿y cuándo se hace el tuitero de Madrid? O sea. Era el tipo que ponía Luke Podrick vas a jugar el fútbol. A ver, me dio pena Di Mario. Es que a Di Mario nunca ha tenido roche con nadie. ¿O sí? Di Mario es un tipo que nunca ha tenido roches con nadie. Bueno, el único roche que tuvo fue cuando subió el video ese cuando terminó con su... Ya, es ese. Sí, justo estaba por mencionarlo. Que ese día Ese día fue muy triste. El día que engañaron a Di Mario, lloró internet. El día que engañaron a Di Mario, yo dejé de creer en el amor, señor. Dejé de creer en las mujeres. Porque engañaron a Di Mario, señor.
Sí, Ese día le rompieron el corazón a Mario y también me rompieron el corazón a mí, señor. No, Sí, como si te lo hubieran hecho a ti. señor, sí. El FIFA Street, no, eso nadie lo vio. Eso nadie lo vio. Eso nadie lo vio. Eso no existió, señor. El FIFA Street no existió. Pero todos vimos cuando Mario hizo un No, video hablando de su ruptura con su vale. exnovia. No, pero al final de cuentas, puta, la vida le dio una revancha, ¿no? Y ya no No, está aquí. sí, señor, pero en aquel momento, nunca, nunca, nunca antes en la historia de Internet, el movimiento Todas tuvo tanta tendencia como ese día. Sí. Ya ves, no perdonan por una infidelidad, ves, pendejos. Fue un momento muy triste en la historia de Internet. Porque tú lo veías a Mario ahí todo desencajado. No. Intentando hablar y a veces se le iba la voz, una Sí, cosa. sí, sí. Y no monetizó el video. No, yo recuerdo porque yo estaba atento a que Mario saque el video hablando del tema y no monetizó el video. ¿Tú sabes la cantidad de anuncios que yo le habría puesto? Si me vas a ver mal, hijo de puta, al menos voy a sacar plata de esto. Pero Mario no, Mario lo hizo sin anuncios. Sí. ¿Cómo le habrá quedado también, pe? No, Obvio, pero sí. no, pero Mario es una persona que nunca ha tenido ningún roche, ¿no? Y Sí, ahora pasa esto de la nada, pues. nunca ha tenido ningún roche. Murió el amor ese día, dice un carro, sí. Murió el amor. Murió el amor, señor. Murió el amor. Es que imagínate. Y es que aparte, lo que más rabia daba era que Mario era un 10 puntos y no merecía que su flaca, que era un 5 o 6, lo engañe de esa manera. Lo hizo quedar en ridículo delante de todo internet. Hasta día de hoy lo joden de cornuda al pobre Mario. En realidad. En realidad. Fue muy triste, fue muy triste. Acá Albert Bit94 dice, y si es armado lo de Diego y Mario, su pelea con el Kun se refiere. La No verdad, creo. no lo sé. El Kun últimamente anda calentón, ¿eh? El Kun últimamente. Algo ha pasado con el Kun que ya no es. Ya, ¿se acuerdan que antes el Kun era solo sonrisa, jajaja, jejeje? Ahora ya no. La otra vez vi una nota que le hicieron unos youtubers argentinos. Creo que uno lo van a conocer, que es Jero Freixas y su esposa. Y lo estaban entrevistando al Kun, creo que por una campaña publicitaria que estaban haciendo. Y el Kun tiró una de que no le habían conseguido todavía ese fotocheck con el que puede entrar a la concentración. Y dijo, no sé por qué a mí no me la dan si hay otras personas a los que le sacan al instante. Si no quieren que esté en la concentración, entonces que no, que me digan que no quieren que vaya y no voy. Bueno, No, mano. estaba muy a la defensiva. Estaba muy a la defensiva el Kun. No, El Kun dejó de ser alegre. Y sí, ¿sabes? No lo había visto nunca molesto al Kuni. No lo había visto nunca molesto. y es como una figura Eh, ética, ¿no? acá Y entra dicen, todo joda, ¿Robotín igual a Di Mario? Bueno, ambos juegan bien al weón. FIFA. Ambos Eso es cierto, pero juegan bien al FIFA. bueno. No ¿Tú sientes que es sabemos. un de mierda igual que Mario? No ¿O sabemos con si qué? habrán, no sabemos si habrán más coincidencias, señor. Pueden apreciar No. en esta toma que se puede ver también mi toma corriente que está ahí. También se puede apreciar. Este es un directo real. 100% real. Bueno, sí, señor. Pero igual no da que se burlen de Mario, muchachos. Los cachos son como el resfrío. A todos le va a dar en algún momento. Y. A ver. ¿Cómo van a poner DJ Mario igual Farfán, muchachos? Estamos hablando de que Farfán se retira. Y ustedes, la verdad, no. Terry Vargas Castillo dice, ambos son guapos. Ok, Terry. Bueno. Ok, Terry. Le mandamos un saludo a Terry, que está por el stream. Agradecemos la presencia de Terry, la verdad. Siempre bienvenido a este stream. Mano, yo solo espero que su colonia de Mario venga para acá, Ha Lima, sacado su porque colonia, ¿no? DJ Mario sacó su colonia. ¿Ustedes se imaginan si un ese día ya yo tiene la sacara copa, una ¿no? colonia? No, gracias, mano. ¿Se imaginan si un día yo sacara una No, colonia? ahí nomás. Olería Era su ceviche, una colonia. No, no, oh, mano, ¿qué fue? Mano. Respeto, Y a mano. Bruno no le gusta el ceviche. Mano, ¿por qué maletea de esa forma, Asco lo Robotín? No dejo. entiendo. Bueno, pero ha sacado su colonia de Mario y la gente le comenta, Mario, me he comprado tu perfume y ni bien me lo rocié y ya tenía a tres mujeres colgándose de mi entrepierna. Esto es demasiado. Y es que, bueno, imagínate, es la fragancia de Mario. Y sí.
Y a ver, ¿cómo van a decir que el envase de mi colonia va a ser una ñata, carajo? ¿Qué les pasa? ¡Guagua! Marco Alonso Fernández dice: el poder cambia a las personas, Fano. Ahora el Kun es un streamer conocido, asiste a la mesa de ESPN, ganó más popularidad de la que ya tenía, etc. No discrepo, Oh, Marco ni Alonso Fer cagando, no ni discrepo, cagando. Marco Alonso Fernández. No creo que hoy el Kun esté en una mejor posición siendo streamer que antes, que era futbolista, máximo anotador extranjero en la historia y la Premier. O sea, no creo que el Kun hoy esté en una mejor posición de La lo que mejor liga estaba del antes. mundo. Claro, o sea, estaba. Leyenda del City, tío. Leyenda. O sea, no es que el Kun antes era nadie y ahora tiene más poder. O sea, no, discrepo totalmente, totalmente. No, no. No. Algo ha pasado con el Kun y ya no lo veo tan contento como antes. Era por el mundial que estará tenso. ¿Será por el mundial que está tenso? Sí. Quizás termina el mundial, pasa lo que tenga que pasar y capaz. Sí. Debería Entonces, hacer las paces con Di Mario, porque Di Mario es un ser noble, es un ser de bondad. un ser de no, luz. que no puede caer mal Di Mario, tío, de Es un verdad. Ser de luz, Di Mario. Y dejó el fútbol por ser streamer. No, bueno, el fútbol lo dejó a él en realidad. No, no. Sí. No es que él se quiso retirar. Pero el Kun pudo haber aguantado este mundial. Máximo Gutiérrez dice, tal vez la frustración de no haber ido al mundial. También puede ser perfectamente eso, Pero señor. pudo aguantar. Si no tenía esa agua. No, o sea, iba a ser suplente igual, ¿no? Ahora con el nivel de Julián Álvarez, el nivel de. También ponte el Domingo 15 minutos en la semifinal. Es que sería un salto de riesgo. Puede pasar cualquier cosa. A ver. Me preocupa que ya no sonría como antes el Cuni. Me preocupa la sonrisa del Cuni. Sí. Porque está muy enojado. Está muy enojado. Bueno. ¿Ya hablaste Sí, lo mencioné al comienzo del directo. Me están preguntando mucho por lo de Menossi, por lo de Lucas Menossi. Bueno, miren, lo de papá? Robotín ahorita está en su éxtasis. Él está ahorita, pero en su salsa. Él es el no, olvídate, es el primiciero más importante de todo YouTube. ¿Cómo? Yo lo dije, man. Yo lo adelanté, la gente no me creyó. Ah, tú lo adelantaste. Sí, man, yo lo dije. Desde el Ah. primer momento que tú dijiste que lo recomendabas, ni siquiera sonaba, yo dije, esto es humo. Es así, sí. Bueno, tan humo no fue porque las negociaciones han existido, señor. Pero el Las motivo, o no está negociaciones llegando. existieron. O no está llegando, o no va a No. llegar. Bueno, ¿qué ha También pasado tiene con la me? alianza medio huevo que lo deja estar con el club de toda su vida un mes. Sí, es que escúchame, lo que ha hecho Alianza, lo que ha hecho Bellina, la verdad, yo también estaba desconfiando, pero no quería, ¿cómo decirlo? No quería ser salado de decirlo, ¿no? Porque era un presentimiento que tenía. Pero básicamente, Menossi ya tenía un arreglo con Alianza. Él le había comunicado a Tigre que no seguía, pero él tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Tigre en este momento está haciendo la pretemporada. Y entonces, Alianza lo que debió haber hecho es viajar a Argentina, que Menossi firme ya el contrato, y de esta forma decirle a Tigre, mira, es en vano, ¿para qué vas a retener al jugador hasta el 31 si ya tiene contrato con nosotros? O sea, por una cuestión de Exacto. cortesía y respeto a lo que ha dado por el club, déjenlo ir para que vaya a hacer la pretemporada con nosotros. Alianza lo dejó para que termine el contrato, que es hasta el 31, y después de eso puede venir a Lima. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ha salido una noticia de que el pase de Menossi y Alianza se podría haber complicado. Yo les advertí, les dije, que en caso su mujer volviera a googlear la palabra Perú, estábamos cagados. Ahora peor, mano, ahora Estábamos cagados. En el peor momento para googlear Perú, la mujer de Menossi ponía en el buscador. A ver, voy a buscar qué está pasando por ahí. ¡Ah! ¡Puta madre! Cagados. Cagados. Y además que papá. una acción medio estúpida, ¿no? Inocente, para no usar una palabra tan fuerte, medio inocente, que un jugador que ha estado toda su carrera en el mismo club, bueno, con excepción de un ratito que se fue a San Lorenzo, pero después toda su carrera la ha hecho en Tigre, y que lo dejes entrenar un mes en el club de toda su vida que encima lo quiere. Y haciendo la pretemporada cuando supuestamente no va a continuar. Yo pregunto, ¿en Alianza son giles o qué pasa? Posiblemente.
¿Cómo vas a dejar a un futbolista que lo necesita sí o sí en el plantel, que se quede a entrenar todo un mes con el equipo de su vida, que encima le quiere renovar? ¿Tú crees que no le están insistiendo todos los días? ¿No crees que le da nostalgia ponerse el uniforme de entrenamiento y pensar que está haciendo la última vez? ¡Olvídate! Y obviamente que lo están, que le están diciendo, mira, Lucas, quédate. Que el entrenador dijo hace unos días, y me preocupé, que dijo que esperaba contar con Menossi para esta temporada. O sea que no, el entrenador de Tigre tenía la ilusión de renovarle, a pesar de que él ya había dicho que no. Y a ver, muchachos, yo esto lo puse en Twitter y lo digo acá si no lo leyeron. Es como que tu flaca venga y te diga que se va de viaje con su ex y te diga, ah, no, pero tranquilo que ahora nomás somos causas, somos amigos nada más. Y tú, ¡ah, ya! Entonces sí, está bien, pe. Y que te quedas contento encima, huevón. Te quedas contento. No, pues, No. Pero van a dormir en dos camas y dicen, no, en la misma cama, pero somos amigos ahora. ¡Ah, ya! Perfecto. No, igual, ¿cómo vas a dejar que Menossi se quede a entrenar un mes en Tigre si le quieren renovar? ¿Y si gana Francia o Argentina me desbanean del Discord? ¿Cómo que si gana Francia o Argentina? Ni siquiera sé por qué lo habrán baneado, señor. Qué raro. Acá los moderadores no banean en vano. Por eso yo no puedo refutar sus decisiones. Les estaba diciendo. O sea, no tiene sentido de que lo haya dejado. Ah, entonces que termine su contrato. Lo que tenían que haber hecho era ir firmar el contrato ahí en Argentina, que no hubiera marcha atrás, y Tigre dijera, bueno, ya está, ya perdí, pe. Ya perdí. Llévate. Hazlo feliz. Llévalo al cielo por mí. Pero no hicieron eso. Entonces, ahora han pegado un susto en Alianza. Hay otros medios que han dicho, calma. Calma. La negociación por Menossi sigue tal cual. El jugador va a respetar el acuerdo. Hay dos versiones, como digo. Pero a mí particularmente me da temor que se vaya a caer el fichaje. Porque, es más, si Bellina me lo hubiera pedido, me hubiera mandado un mensaje y me hubiera dicho, Fano, I need you. I need your help. Necesito tu ayuda. Yo habría tomado el primer vuelo de Sky destino a Buenos Aires y lo traía a Menossi, señor. Y no me iba hasta que me firme el papel. Y lo traíamos a Lima. Pero no me llamó Bellín. No me llamó. Yo sé cómo llegar al Estadio de Tigre. Hay que tomar el tren ahí en Avenida Libertad. Yo sé llegar, señor. Sé llegar. Estación Victoria, ahí. Bajamos. Ya. Entonces, había que hacer la gestión rápido, ¿no? Esperemos que Menossi no le vaya a fallar a Alianza. Pero ustedes saben que al momento de los negocios, la palabra no vale nada. Mientras no hay algo firmado, la palabra no vale nada, muchachos. Es así. Mano. Es así. Tu novia te dijo que te amaba. ¿Te firmó un documento? No. No. Te ha cagado. No. Es mentira. Y si, no, Fano, sí me firmó un documento porque nos casamos. Igual te va a... No, mentira. No, mentira, Fano. Mentira. A ver. Buenas noches, mi narizoncito hermoso. ¿Cómo va esta noche? La verdad que no ha sido un buen día para mí, muchachos. No ha sido un buen día, pero aquí estoy. Aquí estoy, dando la cara. Porque se cae el fichaje de Menossi y hay que dar la cara. Robotín no puede salir acá a ufanarse de que yo lo dije. Está huevón. A ver. ¿Está cayendo por qué motivo? ¿Cómo? ¿Por qué motivo exactamente crees que se está cayendo en estos momentos? ¿Por lo que está pasando en Perú? Puede ser, es un motivo. Y otro porque. Posible. Y otro porque está conviviendo. Y porque está conviviendo todos los días con la gente de Tigre. Y pues le entra la tentación de no irse, ¿no? También es eso. Cada 5 minutos le están diciendo renueva. Renueva. Recuerda los momentos lindos. Mira, vas a extrañar la cancha, la tribuna. Mira el uniforme. Toda tu vida lo has usado. ¿Cómo te vas a ir ahora? Y todos los días lo jode. Donde está el estacionamiento, saca su carro. Y el trapito, el que cuida, le dice: no te vayas, Lucas. No te vayas. Todos los días. Chao. No te vayas. Puta madre. Y un mes, olvídate. Es como que tu prometida pase un mes
con su ex. Y tú tranquilo. No, pe, si ya me ha dicho que se va a casar conmigo, está huevón. No, pe, man. No hay que ser tan sano. No hay que ser tan sano, muchacho. No hay que ser tan sano. No te vayas, chavito, sí. Así le dice. A ver. Cacadero, ya no vendas humo con lo de menos. Y señor, pero ¿quién está vendiendo humo? Estamos dando la actualización de la información. A ver, está diciendo la información. Está vendiendo humo. Fano, hoy salió un comunicado de los equipos con contrato con Gol Perú. Yo hice un video hace poco. Uy, espera, tengo su supercha. ¡Bájale un cambio! ¡Bájale un cambio! Uy, desde Canadá. Se María. Guión no está preparado. Menos y le está haciendo la de Mbappé a Alianza. ¡Oh! ¡Exacto! También. Imagínate, si lo bailaron a Florentino Pérez, ¿qué no será Alianza? Bellina va a decir, si lo cagaron a Florentino, ¿cómo no me van a cagar a mí? ¿Está bien? Recién está pensando en eso. Ya, le acabamos de dar hasta la excusa perfecta, Bellina. Ya no, no. Un saludo para César Aguirre Chávez, que se ha unido a la Fanodric Army. Ya saben que se pueden unir al Discord y reclamar su rango de socios con su screenshot de que son socios. Estaba por decir algo yo. Estaba por decir algo, pero se me fue la... Un saludo para Luigi que pone, hola, soy Boquita Pasión. Un saludo, Boquita Pasión, ¿cómo estás? Y, a ver, verde. Fano, pide likes, gente. No se olviden dejar un like, por favor. Es gratis y ayudan a que YouTube siga recuperando el directo. Gracias. El otro día hablaba con un asesor de YouTube y me decía, la gente de YouTube tienes que recordarle que dé like, que se suscriba, porque la gente no lo hace, porque sí. Entonces hay que recordarle a la gente que se puede suscribir, que le pueden dar un like, es completamente gratis. Y, a ver. Estaba por leer un comentario, pero se me fue. ¡Ah! Lo de Gol Perú, me quedé ahí. Hace poco yo saqué un video... en Fanodric Podcast, hablando del tema de los derechos de televisión, 1190 Sports, Gol Perú, la federación al mando de Lozano que quería manejar los derechos de todos los equipos, de toda la liga en realidad, ¿no? Y hice un video explicándole para que todo el mundo pueda entenderlo. El video ya superó las 100.000 vistas, les agradezco por su preferencia. Lo he explicado lo más sencillo posible, así, cucharadita por cucharadita. ¿Qué pasó? Se solucionó el problema. O sea, saco un video, ¡pum! Se soluciona el problema. ¡Listo! 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 De una. Lo solucionamos. Se solucionó el tema de los derechos de televisión. 1190 Sports decidió retirarse del negocio. Dijo, cholo, esto no es para mí. ¿Qué chucha te voy a comprar un campeonato? ¿Qué chucha te voy a comprar un campeonato donde no puedo pasar los partidos de la U? Y encima, Alianza no quiere firmar conmigo. ¿Qué te voy a comprar para ver un partido entre Cristal y el ADT de Tarma? No joda, le han dicho a Lozano. Y 1190 Sports. ¿Quién es el verdadero Cristal, pero... 1190 Sports se retiró. Después de que vieron mi video también. Dijeron, no, está huevón, acá no tenemos nada que hacer. Se retiraron. Dijeron, no quiero saber más nada. Y los que sonríen son los de Gol Perú. Tú no sonríes porque vas a tener que pagar otro año más tu Movistar. Cagao. ¿Qué se puede hacer? No, mano. ¿Qué se puede hacer? Es la realidad, es la ley de la selva. Es muy probable. Y sonríe, vas a tener 10 años más con Movistar. Es así. No te vas a poder librar de tu deco y de tu recibo a fin de mes. ¿Quieres ver el fútbol peruano? Tienes que pagar tu Movistar. No hay de otra. Estás cagado. ¿Y si hacen otro contrato? No, pues ya firmó por 10 años, señor. Fano, la FPF va a demandar a Gol Perú. Es que no tiene sentido, señor. Van a terminar perdiendo tiempo. ¿Cómo qué más te puedo decir? César Aguirre dice, Fano, ¿cómo reclamo el VIP? No es VIP, señor, es el rango de socio. Le decía, van a perder el tiempo porque los equipos quieren ir con Gol Perú y ya no hay ninguna empresa que quiera batallar los derechos ahí. 1190 Sport se retiró. 1190 Sport dijo, ¿sabe qué? Acá estoy perdiendo mi tiempo, voy a perder plata. No tiene sentido invertir en esto. Y por esa misma razón, Gol Perú sonríe, porque ya tiene de su lado a Alianza, a la U, a Melgar, tiene de su lado a otros equipos como Boys, Cienciano. ¿Y saben cuál es el único equipo que se quedó afuera de la repartición de la torta? ¿Cuál? Cristal.
Cristal se quedó afuera de la repartición de la torta. Y Paco Casal, que es el men, el bravo de bravos de Gol Perú, no de Gol Perú solamente, sino de todo Gol TV, que es todo Sudamérica, es un empresario uruguayo multi archi mega millonario. Bueno, ese tipo. Paco Casal no quiere saber nada con Cristal. Bueno, en realidad los que negocian el contrato, no sé si será directamente Casal, pero no quieren saber nada con Cristal porque se han sentido traicionados por la directiva de Cristal. Se han sentido traicionados porque la U y Alianza sí dijeron: yo me quedo acá, a mí no me sacas de acá. Pero en cambio ellos sí se acomodaron y dijeron: no, yo sí me puedo ir, ¿eh? No tengo roche. Y ahora sí tienen roche, porque la empresa que ellos pensaron le iba a comprar los derechos ya no está. Y tienen que negociar otra vez después de hacerle la fea a Gol Perú. Lo están cagando a Cristal, ¿eh? Lo están cagando. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Lozano se pone jodido y dice: ah, no, igual hago mi juicio y a la mierda? Que pero todo. Es que si no, ¿quién le va a transmitir el partido de campeonato, señor? Claro, solo queda Gol Perú. Ya se retiró la otra empresa, ya se dio cuenta que ahí no tiene mucho por hacer. Sí, bueno. No existe ningún juicio. ¿A quién lo vas a hacer? Yo creo que eso no va a acabar ahí. A ver, Fano, mediante una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol se logró suspender los contratos de Gol Perú, dicen por acá. Ojito. Es que esto, eso que ustedes mencionan, también lo mencioné en el video, porque la decisión de la Federación Peruana de Fútbol de manejar los derechos de toda la liga es una decisión del TAS. Del RAS TAS TAS. Sí. Del TAS, que tanto les gusta a ustedes, que Fano, que el TAS, que Alianza, que vamos a ir al Mundial por el TAS. Ya. El TAS le dio la razón a la Federación Peruana de que ellos tenían que manejar los derechos de la liga. Y por tanto tiene sentido de que no reconozcan los contratos de Gol Perú. El problema es que los equipos más importantes quieren estar en Gol Perú. Ese es el problema. Y la federación, si bien tiene la potestad de poder vender los derechos a quien ellos crean conveniente, es lógico también de que tengan que buscar lo que los clubes prefieren. Tiene que haber un consenso. No puede ser posible de que la federación de manera autoritaria diga: ah, no, yo tengo la potestad de negociar, entonces yo negocio con quien se me dé la gana. Los equipos no se van a someter tan fácilmente. Y a ver. Le dio la razón, pero en algo que ya no era importante. Dice Fabricio Vergara: compra los derechos, Dodo. No, señor, no tengo presupuesto. No tengo presupuesto. ¿Cómo que no? Mentira. No hay presupuesto para los derechos de la liga. De la poderosa Peruvian Divis, señor. No hay presupuesto para la poderosa Peruvian Divis. $20,000 al mes. No, señor, no digas. Mentira, eso es mentira. Gana 30. No, eso es mentira. Eso y le paga con un mostrito a Gianluca. Eso es mentira, señor. ¿Sabe por qué eso es mentira? Porque si fuera verdad, yo ahorita estaría streameando desde Dubái. ¿No sería Andorra? En Dubái. Lo dijo, no iría, pero iría. Estaría en Dubái ahorita mismo, transmitiendo en vivo, con un tigre acá al lado. Y no mientas, y no es así. Con él. Fano, un saludo para mi causa. Y Ángel, que dice que te yapeamos, Fano. Y Piqué, que compren a Gol Perú. Que compren el país mejor. Con Boquitas y Betcris, ¿se imaginan que podemos patrocinar comprar los derechos con Boquitas y Betcris? Presenta Boquitas. Y la tiro libre, Perú. Boquitas Perú. Perú. Tiro libre, Boquitas. Claro, señor. Está bien, pero los partidos por favor y poca. Sí, ¿ves? ¿Se imaginan lo que sería eso? Quiere decir ahora que sí o yo sí vas a ver tu deco para tener los partidos. Así es, señor. No hay de otra. Fútbol libre, señor. No, es porque eso no pasa en la Liga Peruana. Y ya lo pasa, weón. ¿Ya lo pasa? ¡Ojo! Sí lo pasa, ¿no? ¿Qué vas a parar, Ruiz? No, Perú, weón. Ojito. Así que... Ñato, Boquitas es más famoso que tú. ¿Firme o me están loqueando? A ver, vamos a ver Instagram Boquitas Perú. ¿Qué dice la people? Porque yo he visto Boquitas, que cuando hay publicidad de Boquitas, la gente en el chat se alborota. Dicen: ¡volvió Boquitas!
prefieren a Boquitas. Es que Boquitas es mejor que una casa de apuestas, señor. Boquitas es humildad, dicen por acá, es mística, señor. Boquitas es humildad, aparte, es chimba, Boquitas, es un regalo fuera, es un regalo fuera de lo convencional, fuera de lo común, señor. Boquitas patrocinan. Este... No volveré cuando critique tu vida. ¿Cómo? Cuando critique tu vida, porque ya me había pinchado todos los videos. Pero tú dijiste que solo ves videos de forma de vez en cuando. Cuando los veías al día, lo veo, Boquitas. ¿Cómo va a poner Ñatitas Perú? Eso es chévere. Un saludo para Fluox Blacky, que dice: Fano, salúdame porfa, el domingo es mi cumpleaños. Un saludo, Fluox Blacky. Tu cumpleaños en la final del mundo. Ojo. Grande. Yo me acuerdo que hubo un mundial. Yo hasta ahorita me acuerdo que yo tenía un vecino que vivía al frente de mi jato y se murió el día que jugaron la final España con Holanda. Yo y me acuerdo ese día, creo que ese día fue un 11 de junio que falleció. No, yo, 11 de junio no puede ser. Perdón, 11 o 12 de julio. 11 o 12 de julio. Yo me acuerdo que ese mundial fue justo el día de mi cumpleaños. Y yo hasta ahora me recuerdo el día que falleció, ya ni su familia se debe acordar. Yo me acuerdo porque ese día vi el gol de Iniesta. Y me acuerdo que también estaban llorando porque había fallecido el vecino. Fano, mi tío murió en el Mundial 2010. Ojo. YouTube no avisó que el Dodo estaba en directo. A ver, hay que presentar una queja porque hoy no hemos pasado los 1000 espectadores. Así que podemos sospechar. No, hasta ti estaba en 1007, así que sí se pasó. Sí, no, pero fue brevemente. 1005 brevemente. Por acá. Entonces, igual estás a 4 de 1000, no tanto. Podemos creer que nos han estado saboteando. Están saboteando a la Fanodric Army, señor. Mano, es que desde que empezamos a hablar de política hace 3 directos nos quieren silenciar. No, pero justo ahí subió el público, señor. Hay que empezar a hablar de todo lo que esté pasando en ella. Sí, señor, porque ahí subió el público, ¿eh? Ahí subió el público. A ver. A ver, ¿qué dice la people? F. Te quieren censurar, Fano. Así es, señor. Así es. Fano, saludos. Tu arbolito navideño. Este año no celebro Navidad, señor. Este año no celebro Navidad. Para mí que no, ya no siento. Ya no siento la alegría navideña. Es la verdad, te da flojera armarlo. Ya no siento la emoción de la Navidad, señor. Le da flojera desarmarlo. Nada. Que lo arme. Nada volvió a ser igual. Lo arma y lo desarma en marzo. Escúchame. Nada volvió a ser igual desde que te fuiste. PPK. Pensé que iba a decir castaña. Bueno. Yo también, la rubia, pero. Man, no. Nada volvió a ser igual desde que se fue PPK. Árbol te quemamos la casa, Dodo. ¿Qué dice la gente? ¿Debería armar mi arbolito? Mira, ya estamos 16. Tu árbol como el de Mario. No, porque me van a estar jodiendo, Fano, que tu árbol de mierda, que tu árbol de mierda. Y no estoy pero para si igual eso, lo haces cuando armaste el otro árbol, güey. Porque decían que era más planta de María que árbol de Navidad. Ya no estoy el para eso. YouTuber, el único editor esperando con un árbol. Ya me han jodido mucho con el tema de que si... Que la castaña, que sí. Dodo, que Cacanero. No estoy para que me jodan también con el árbol, muchachos. Últimamente ando triste, así que no puedo soportar que me tengan que con mi árbol. ¿Por qué andas triste? ¿Árbol o me voy? ¿Qué dice la gente? ¿Debería armar arbolito para que haya espíritu navideño? A ver, voy a poner, muchachos. Vamos a poner la encuesta. Terminamos con la primera encuesta. ¿Es avisa de dónde Navidad? Donde el 69% quiere que sea campeón Argentina. Ok. Ándalo, mufa. Vamos a poner una nueva. Hay una opción para hacer preguntas y respuestas, ¿eh? Me da miedo. No sé de qué sirve y me da miedo usarla. Pero hagan buena. Vamos a hacer la encuesta y después pasamos con eso. La última vez que hizo preguntas y respuestas en Twitter, la mitad fueron de la castaña y la otra mitad fueron de por qué la tiene la dieta tan grande. Ya, no ver. Tanto su público. Espera. Sí, te estás esperando mucho de. Vamos a poner. ¿Debo armar arbolito de Navidad? O entrar en modo Grinch. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Oh, la Navidad! ¿Qué dice la gente esta noche?
Fano, sí. Habla sobre la tragedia que sucederá en La Molina. No hubo chocolatada. ¿Cómo que? ¿Qué se refiere? ¿Qué chocolatada, muchachos? Sideral no chocolatada. ¿Que Sideral no vive en Los Olivos, ahora vive en La Molina? Siempre vive en La Molina, en la casa de streamers. ¿No viví en Los Olivos? ¿He vivido engañado? Es que Sideral lo hizo en Los Olivos para no... Porque La Molina, la municipal de La Molina no le dejaba alquilar un parque. A ver, dicen por acá. El que no tiene árbol de Navidad en su casa se la come. Bueno, tendremos que armar árbol entonces. Ha hablado la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Vamos a hacer chocolate. Depende de qué pueblo, pero sí. Vamos a hacer nuestro arbolito, sí. Vamos a hacer nuestro arbolito. Casi digo chocolate, está huevón. Vamos a hacer chocolatada. Arbolito. Vamos chocolatada. A hacer arbolito. Bueno, vamos a hacer. Una chocolatada. No. Chocolatada pichangueable. Cuando gana 10 chocolatada pichangueable. Chocolatada pichangueable, weón. Jefferson Montalgo dice: Fano, lee este comentario, porfa. He soñado que Messi anotó el gol del título. Igualito que Iniesta Holanda en la final y lloré en mis sueños. Y mi mamá me cuenta que me escuchó gritando mientras dormía. ¡A la mierda! ¡Qué rico sueño húmedo! Jefferson Montalgo. Como llega a ser cierto, este niño es un profeta. A ver. A ver, a ver. ¿Qué más dicen por acá? Choco pichanga. Man, una pichanga con chocolate sería... A ver, bueno, dado que ya ganó abrumadoramente el público que quiere que arme el arbolito, vamos a ver, vamos a probar lo de... preguntas y respuestas. A ver, voy a poner el que pregunta huevadas se la come. Ya, pregunte bueno, cosas... Bueno, en este momento del stream, a ver, las ojo. 11 del 11 y 11, es momento de irse a la mierda. Ojo, a ver, ¿cómo funciona pregunta esto? Pregunta algo. Lista de preguntas. A ver... Ojo. A ver. Iba a preguntar una huevada, pero prefiero no. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta que es de Jolly God, que pregunta, Fano, ¿te sigues hablando con Alaska? No. La verdad es que no. Hace tiempo que no tengo comunicación. ¿Te dejaste hablar con ella? No, después de que me fui a Uruguay, en realidad no volví a hablar con ella. Fano, ¿cómo ves Alianza para el 2025? Señor, ni siquiera sé qué voy a comer mañana, me vine a preguntar el 2025. Por favor, no pregunten huevadas. ¿Jolt es gay? No me consta. A ver, ¿por qué a mí? Modric... ¿Qué tiene la pinta de ella aquí en Noval? Me dicen acá, ¿Modric o Hakimi? Modric. ¿Por qué te dicen minero? Es una patraña, una difamación, una calumnia que inició el señor Robotín. Pronto le va a llegar su carta notarial. Y estamos ubicando su domicilio. Reacciona al árbol del DJ Mario. ¿Que ya sacó un nuevo árbol? A ver. ¿No has visto ese nuevo árbol? ¿Cuándo viene Guagua a hacer su stream? Yo les haría una pregunta, gente. ¿Apoyarían la carrera de Guagua como streamer? Sí, man. ¿Están apoyando lo de Jolt? Oh, es verdad, ¿no? Sí, claro. ¿Qué dice la gente? Mano. Estoy seguro que Guava tiene un par de anécdotas desde su punto de vista que caerían mejor que las tuyas, güey. Yo quiero escuchar la anécdota de Argentina desde el punto de vista de Guagua. ¿Cómo vivió el abandono? Estoy seguro que no bañaría a la gente. Mano. Sí, es cierto. No bañaría a la gente. Y haría su screenshot. No pondría shitpost y bien. Él no se cerraría por 5 lucas por una colaboración. Mano, pero ¿qué está pasando acá? A ver, acá me preguntan. Fano, pero apoyarían entonces el stream de Guagua para pasarle estos clips y decirle Guagua tienes que ser streamer. Pero ojo que él streamearía, ¿saben qué streamearía? No, huevón, puta, si es LOL formal. Se van a cagar de risa. Se van a cagar de risa. No les pasable, pero puta, no, huevón. Me preguntan, Fano, ¿para ti quién gata la bota de oro? La verdad no sé. No sé quién va. Imagino que Haaland. Voy a decir Haaland. Fano, ¿cómo te ves de acá a 2 años? ¿Casado con 3 hijos? No, ni cagando. De acá a 2 años. En 2 años tendría ya. Bueno, estoy próximo. Ay, huevón. Ya vas a tener 25, weón. Ya voy a tener 24 en unos meses, weón. Está a un añito de tener 25, mi causa. Paso de tener la edad de Jordan. Nunca más volveré a tener la edad de Jordan. Acabo
Causa, acabo de verte ahorita con unas entradas bien pendejas, ¿ah? Y eso que tienes 23. 23 años, huevón, voy a cumplir. Bueno, sí, Fano va a sufrir los peces fuertes, ¿ah? Va a ser calvo, huevón, en serio. Sí, bueno, ya no jodas, van a empezar con eso, puta madre. En serio, huevón. Va a aparecer salidas en vez de entradas. Puto, oye, acá me hace mierda. Oye, el Calvodrich, literalmente. Calvodrich, huevón. Acá me hace mierda, muchachos, de verdad. Yo no puedo. Oye, hay un emoji de. ¡Ah, no, pelado! Yo no puedo continuar haciendo stream así, muchachos, de verdad. Me hace mierda. Papi, pero tú eres el que te has levantado toda la melena para ver estar centrado. Todo Last Dance. Oye, bueno, les estaba diciendo. Voy. Nunca, oye. ¿Lo has hecho? Hace tiempo. ¿Son conscientes de que nunca volveré a tener 23 años? Me siento en medio de una desgracia. Oye, mira, Fano pelado es cano, huevón. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que ya pare el minutero, que no quiere envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que ya pare el minutero, que no quiere envejecer. Mano, voy a tener 24 años, huevón. Gente, ¿ustedes qué pasa cuando... primero? ¿Fano canoso o Fano calvo? Lo peor es que cuando menos lo espere, voy a tener 30. ¿Y qué voy a hacer? Sí, ya estás a medio camino de la vida, don. Hijo de puta, bienvenido a la vejez. ¿Por qué me tiraron esa edad? ¿Por qué me hicieron esa pregunta? Había olvidado que... Triste, yo juraba, bro, que el otro año cumplía 23. Y cumplo 24. ¿Qué tal, cambio? Ya es algo... Es parte de la vida, acéptalo nomás. Oye, ese Polo Nike tiene... Ese Polo Nike tiene dos insignias Nike, huevón, me jodas. Estoy... Muchachos, acabo de entrar en un momento de crisis. Crisis a sus 23 años, pe, qué triste. Me siento en un momento de... Me acabo de sentir... A ver, ¿qué vas a hacer, calvo? Sí, bueno, pero sí, yo también estaría preocupado. La con... Me daría pena hacer calvo. Me pongo pelo, muchachos, dejen de joder ya con eso, la puta ¿quieres madre. ¿Quieres muñecas? ¿Quieres pelo en muñeca? Pero, muchachos, me acaba de entrar un vacío existencial tremendo. Señor, si usted se siente viejo, piense en Osgood, ¿no? Él debe ser abuelo. Me acabo de sentir. No. Señor, no. ¿Qué vas a hacer 24? Tampoco para tanto. No exageres, don. Pero ayer tenía 17, había salido del colegio. Me iba a entrenar a Barranco. A ver, tampoco exageres. ¡Ayer! ¡Eso fue ayer! ¡Eso fue ayer! Yo venía trepado en el Metropolitano. ¡Eso fue ayer! No, señor, eso fue hace 5 años. Bueno, hace más de 2 años un chino se comió un murciélago y estás... ¡No, eso fue la semana pasada! ¿Qué está pasando acá? No, ya va a ser 3 años. Todo entra en crisis porque acerca la extinción. No, he desperdiciado mi vida. No, la verdad es que le he pasado muy bien. No me puedo... La vida buena de... Le he cagado. ¿Cuántos años de vida tiene un dodo? La he cagado. Le he cagado. 30. Y le he cagado bien, pero no me arrepiento de nada. ¿De nada? De nada. De nada. ¿Y qué vas a hacer, calvo? Qué mala persona, bro. No. No me arrepentiré mucho. No. Tú no sabes el desenlace de esa historia. Y no lo vas a saber tampoco. No lo vas a saber tampoco. Porque esa historia tiene el final... No. Nadie va a saber el desenlace de esa historia. Mano, ¿para qué lo mencionas? Pero... Porque ahora te estás jugando constantemente. Oye, ese es el bait, señor. Al menos no tienes hijos, Fano. ¿A qué edad debería tener hijos? El año que viene. No creo. Uy, no, está huevón, coche su madre. Ponte ahí madera, huevón. Espérate que busco madera. Espera, huevón. ¿Qué dijeron? Te dijeron que el año que viene. No, mano, huevón. ¿Tú te imaginas? No, a ver, eso lo voy a decir fuera de stream. Pero. Creo que a los. Ese niño no lo revive. A los 27. No. Técnicos a los 35. Quizás 29. No. A los 30 ya me gustaría tener un chibolo. $10,000 al mes. A los 30, a los 30 ya me gustaría tener un chibolo. A ver, que aparte no depende de mí tampoco. De repente a los 30 no tengo novia. ¿Quién va a tener un chibolo? Pero sí. Es que me gustaría ser un papá. A ver, me gustaría ser un papá joven, Fano. Papá joven con 30 no era, imagínate. Yo tengo 18 y ya tengo hijo. No, pero yo no sé. Pero. Con 15, bueno. Pero no, lo que gustaría tener a los 30. Porque siento que si lo tengo a los 35, 40, es como que ya no voy a tener mucha
mucha energía para... Ese simplemente, no, ese ya ese es idea tuya. Bueno, yo lo veo así, señor, es mi forma de ver el mundo. Mano, mi viejo me tuvo a los 38 hoy, el pata estaba entrenando conmigo hasta ayer. Señor, su viejo es su viejo, yo me levanto al mediodía y siento que estoy muerto. Estoy así... ¡Ah! ¡No tienes tío! ¡Y tengo 23! ¡Y tengo 23! Fano, en sus 23 años de vida ha vivido más que... Tengo, señor, yo he vivido... ¿Sabes lo que es vivir 23 años en este cuerpo? Yo realmente tengo... Yo realmente tengo... ¿Por qué yo acabo de decir que Fano es como Maradona? Porque vive la... Porque no en el sentido futbolístico. Gracias. ¡No, no! Este es el mejor, lo mejor que me... ¡No, Fano! Lo mejor que me... ¿Por qué? ¿Para qué? Este se autodestruye, ¿no? Voy a llorar. Pero, muchachos, de verdad, estos 23 años que he vivido han sido más de 23 años, ¿eh? No, han sido más de 23 años. ¿Qué ha pasado, güey? ¿Qué ha pasado? No, han sido más de 23 años. Te has perdido un poco. Fano va a ser calvo y ahorita está en la... Es que, escúcheme, empezamos un pregunta y respuesta y me he quedado como que en la tercera pregunta que me hicieron notar que ya voy a cumplir 24. Realmente fue la tercera pregunta. Y acabo de entrar en un en un especie de estoy ahorita en un momento de catarsis, muchachos. Pero es del 99, eres creo que más joven que Mbappé. No, Mbappé, bueno, sí, pero Mbappé está conquistando el mundo, señor. Sí, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy confundido. ¿Crono no era tu hijo? No, Crono no es mi hijo, señor, es una joda del canal. Ahora, no, mentira, sí, no, sí, en sí, sí lo a es. Los 30, a los 30 okay, creo que me gustaría tener un chivolo, señor, porque ya tengo 23, va a cumplir 24. Y bueno, yo ya ando, años. Escúcheme, yo ya, años pasan rápido. Yo ya ando cansado por la vida, ¿me entiendes? Entonces siento que si lo tengo a los 35 ya no voy a tener ganas, ¿me entiendes? A los 30 estaría bien. Creo que a los 30 podría ser. Lo consideraría recién ahí. Vas a tener un problema. ¿Cuál? Es que tú eres minero, vas a tener que... Puta, no, sácalo. Retíralo. Acá dice 23 años de haber salido del colegio. Gente, tengo 23 y a la gente dice que parezco de más, pero es que 23 años en mi vida son más de 23 años, la verdad. O sea, mi DNI biológico dice 23 años, pero me autopercibo como una persona ya de 27, 28. Y te diría que ya he tenido... Sí. No me puedo quejar. Si me preguntara, Fano, ¿volverías a hacer todo lo que has hecho? Todo, señor. Se lo firmo. Te quiero preguntar algo así. ¿Cuánto alcohol hay en tu hígado generalmente en estos 23 años? Yo debo reconocer que en los últimos años me he ido limpiando, señor. Ya no es tanto. Arranqué con todo, sí. Sí. Yo era el apocalipsis de las botellas. Pero, ¿y ahora no? Ahora ya no, señor. Usted dice que... ¿Pero qué dijo? ¿Que tomaba un pincho y ahora ya no? Yo era el apocalipsis de las botellas de llave. ¿Alguien puede pasar una foto donde se cayó una botella de vino en un stream? Pero ya no, señor. He bajado. Eso fue hace 2 meses. Me he moderado. Eso fue hace poco, señor. Pero eso es porque yo estaba en medio de una... Estaba en un proceso de autodescubrimiento. Y yo me fui a entrenar con el maestro Yoda... Y estaba en un proceso de autodescubrimiento. Sí, señor, sí. Gente, recuerden, estudien, no tomen y duerman bien. Fano era el Bojack Horseman. Serpenterra Televisión dice: carajo, ñato, yo cumplí 30 años y no conozco a Argentina ni Cusco ni sufrí por una rubia, pero eso sí, no voy a ser calvo como tú, cuida tu salud y guagua. A ver. Pelados. Señor, mira, tanto me están jodiendo de pelado que están golpeando mi autoestima. Yo a partir de mañana comienzo rap a ponerme pelo. Dejen de joder, muchachos, por favor. Dejen de joder. Fano, cuando sea grande, miren. ¿Qué tipo de calvo quieren que sea Fano? ¿Va a ser como Mr. Bean? Basta, muchachos, basta. Como Mr. Chita. Antes se les va a caer la pena antes que yo sea calvo. Y, pero si no haces ni pincho, ¿cómo te cansas tanto? Mano, ¿te parece que no? A ver, es verdad. Señor, la agarrar la pala se lo sabe. No. No le acerque una pala que corre. A ver, señor. ¿Cómo van a poner qué tipo de calvo va a ser Fano? Si yo fuera calvo, sería más o menos como Jason Statham.
Más o menos. Spaceman, huevo. Bueno, man. Estoy diciéndolo en Peruñol, en Peruñol. Tampoco. Señor, me dice, ¿por qué yo no voy a ser calvo? Porque mi papá no es calvo y mi abuelo tampoco era calvo. Cuando mi abuelo se murió, tenía su rasta, bro. Así que yo no voy a ser calvo. Tengo fe en la genética. Mi abuelo era rastafari. Bueno, siempre tu mamá... el calvo siempre pisa por algún lado, vas a ser tú. Sí, es cierto. Eso es verdad. Puede ser, ¿sabe qué también, señor? Que yo pueda ser calvo porque me estreso. Me estreso. ¿En qué te estresas? ¿En qué te estresas, huevón? No sé ni pincho, ¿en qué te estresas? Se cayó el fichaje de Venosi. Gana 3.000 soles al mes. Se va a regatas. Va con un Suzuki por la calle. Tiene los mejores. No, señor, me parece que no. Sí. Y Dodo, ¿cómo va a poner Dodo estresado, muchacho? Bueno, en no, realidad. Dice que querían tomar el regata, Dodo. El regata. A ver, ¿cómo van a poner el Amrabat? ¿Cómo van a poner el Amrabat de SMP? 3.000 soles quito mi like, dice David de la Cruz. Acá tiran data, sí, acá tiran cualquiera, señor, tiran cualquiera. Calvo como un buitre. Yo a Generex lo baneo ahora mismo. Lo baneo, señor. Pero sí, señor, pero puede seguir leyendo las preguntas. A ver, va a otra pregunta respondiendo a Goxalo, que pregunta, ¿va a haber Rewind este año? No iba a haber, pero Gianluca me escribió y se comprometió a que iba a hacer Rewind. ¡Ah! Así que... Sí, ¿no? Ahora sí lo vas a pagar. Es que este canal sí tiene suscriptores, señor. Claro, su mostrito, señor. Gianluca, pero yo lo va a aparecer también. Me dijo que cuando yo le pago más a Gianluca que él. Eso es mentira, señor. Eso es mentira. Señor, yo pago 100 lucas por video. A ver, señor, espérese. Por eso no ha dicho ninguno. A ver, entonces no le ha pagado, pues, señor. A ver. A uno. Fano, ¿te animarías a narrar un partido? ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Por qué no? Oye, tienes que reaccionar. Fano, a ver, final, acá vos. Me preguntan, Fano, ¿cómo puedo superar una chica? ¿Sabes cómo? Conociendo otras chicas. Es así. Es así. Haciendo la de Fano. Haciendo la de ¿cuál Fano? ¿Cuál la de Fano? Claro. No, le voy a mentir, señor. O sea, a ver, Yo conozco gente... La chica mientras aún sigue con la chica. No, le permito. Puede que el domingo Francia aplique la gran alianza, pero convirtiéndose en el nuevo hijo de papá Julián Álvarez. Bueno, es un precio a pagar, señor, para ver feliz a Mechi. Me preguntó, Fano, ¿cómo hago por olvidar una chica? La verdad, lo que tienes que hacer primero, primer paso, contacto cero. Primer paso, contacto. ¡No! Pónganse serio, porque muchos jóvenes en el Perú sufren porque no pueden olvidar a su conera. Primer paso, contacto cero. Dejarte de huevadas, nada de seguirle en Instagram. Si la tienes en WhatsApp, silenciar sus historias. No hablarle, no verle, evitar cruzártela. No existe más. El primer paso es con una persona madura. Espérate, carajo, estoy hablando. Llegar al extremo de bloquearla, bro. No, no he dicho bloquearla, he dicho dejar de seguirla. Términos, he dicho dejar de seguirla. Tienes que borrar. Contacto cero. Primer paso, contacto cero. El siguiente paso es que usted agarre su platita y se vaya al gimnasio. Y agarre la barra más hijeputa. No agarre la barra más hijeputa porque se va a romper. Pero empiece, poquito a poco. Sienta que está en una película de Rocky y usted es Rocky. Agarre la soga y empiece a saltar. A saltar. Y luego empiezas a agarrar las mancuernas. Y empiezas. Si piensas en ella, le subes un kilo. La idea tiene que ser levantar roca pesada, callar voz en mi cabeza. Y así, señor. En menos de 6 meses usted va a estar mamadísimo. Y no ¿está se va comprendiendo usted que la mayoría de la gente que lo ve no tiene motivación ni para salir de su casa? Se va, pero ahí va a cambiar, señor. Ahí va a cambiar. Tiene que tener la motivación para salir y ir al gimnasio. Ahora, probablemente agarre una barra, pero sea más pequeña. Y lo va a hacer bien, señor. Y lo va a hacer bien. Yo te pregunto, Tífano, ¿y tú hiciste lo mismo con Argentina? Yo voy a empezar a hacer lo mismo a partir de lunes. El lunes me meto al gimnasio. Es más, vamos a empezar un desafío. ¿Cuánta gente de este chat que no está haciendo ni pincho se empieza el gimnasio el lunes? Gente, empiezo el gimnasio, me comprometo. Porque yo sé que varios de ustedes, muchachos, están sufriendo. Entonces yo me voy a sacrificar por ustedes. Voy a empezar el gimnasio el lunes. Gente, la verdad, Dodrich, yo
contra Fano, entrenamos un mes y nos sacamos la pista. Y también tiene que ponerse su, su corte a los Havers. No es necesario. No es necesario. No, no es necesario. No es necesario. Los que hacen el corte a los Havers. ¿Sabe qué? Yo me iba a hacer un corte a los Havers, pero. ¿Qué? Pero me di cuenta de que no daba. Te iba a quedar saltilla. También. Porque no tengo los ojos de Havers. Empezar no es alemán. Entonces dije no. Muchachos, nos comprometemos entonces, si están sufriendo por una mujer, el lunes arrancamos el gimnasio, todos juntos. El lunes arrancamos el gimnasio. Y si no te alcanza para ir al gimnasio, 20 planchas. Arrancamos con 20 planchas el lunes. Déjense huevada, basta. Bueno, pueden ir a mi gym municipal. Pueden ir al gym municipal a hacer unas barritas. Fano, mi bracito no da para hacer barritas. Bueno, planchas. Arrancas con planchas. Y si no puedes, te bajas tu aplicación porno, gente, deja de bajar porno, mano. Ya, ahora gente, sí. Cada vez que tengan la sensación de querer hacerse una paja, hagan 30 planchas. Planchas, señor. Abdominales, sí, señor. El lunes empezamos a entrenar todos juntos. Gente, y recuerden, si Fano lo deja en una semana, regala 100 soles. Ahí está, me comprometo. Si yo dejo el gimnasio, me comprometo me estoy comprometido con ustedes, muchachos. Vamos a iniciar todos el gimnasio juntos. Y nos vamos. Pero y acá, que una historia todos y los aquí, días gym, ¿no? En 6 meses la Fanodri Carne va a estar mamadísima. Vamos a aparecer un equipo. Vamos a aparecer un equipo de rugbyers. Ya no vamos a hacer pichanga, no me va a decir Fano pichanga, ese es pa' débiles. Partido de rugby me van a pedir. Ahí está, señor. Fútbol americano. Fútbol americano, señor. Pues, A ver. No, Fondo Blanco y Azul Oficial dice: Fano, y en tus consejos, ¿a qué hora me hago el corte de Havertz? Y bueno, Fanito, ¿quién me da el consejo? El eterno soltero que le da cintura a una rubia gá. A ver. El goleador de Universitario, el goleador de la Liga Peruana. ¡Vamos, Perú! Espera. Eda Rafo dice: chao mundial. Mi estimado Fano del Frente Amplio, saluda a mi sobrino Crema Oliver José, que ayer fue su cumpleaños 14 y ahora se ha suscrito a tu canal y TV. Y dale un. A ver, primero creo que lo del Frente Amplio fue innecesario. Me parece que fue innecesario. Pero agradecemos a Eda Rafo y también saludamos a su sobrino Oliver José, que ha cumplido 14 años. 14 años, Oliver. Disfrútalo. Sé feliz, abraza a tus padres, juega la pelota, toma tu Coca-Cola, porque cuando menos te lo esperes, vas a tener 24. Como yo. No, Fano, me ha dado la crisis de los 24, muchachos. Estoy a solo uno del cuarto de siglo. Y yo ayer salí del colegio. Ayer salía de tirar huevazos con mis amigos. ¡Oh, agarro la cumpleañero! ¡Ah! Ayer, eso fue ayer. Oliver José, eso fue ayer. Yo ayer le estaba comprando unas papirricas con mayonesa a la chica que me gustaba. Ayer, eso fue ayer. Eso fue ayer. Ayer yo estaba tomando mi Concordia. Esa de que era cocina... Concordia. Ayer estaba tomando mi Concordia, Oliver José. Y hoy ya tengo 24 años. Ha pasado... Bueno, 23. 23. 23, como yo. Mira, ya es otro estigma ya. Entonces, disfruta la vida, Oliver José. Disfruta la vida. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Porque si no, vas a llegar ahí. Yo tengo 23 y parezco de más. Por la mala vida. Por la mala vida. Bueno, tuvieras que dar un consejo. Un consejo para las futuras generaciones. Dejar para no estar tan acabado. La paja. ¿Qué sería? La paja. ¿Por qué me pides un consejo y al mismo tiempo me haces mierda? No lo entiendo. Nada malo. A ver. Acá me preguntan. Fano, he peleado con mi flaca. Consejo, flaja. Pedodo. Pero tengo que saber por qué has peleado con tu flaca. Anda con su hermano. No. A ver. Ayer te choteó la castaña. Basta, muchachos. Ustedes me joden con eso, pero ese momento... Ese momento fue mi segundo Perú-Australia en el año.
Ese momento ha sido mi segundo Perú Australia en el año. Tuvo tres. El tercero no lo podemos contar. Pero no ha sido mi peor momento del año. He tenido un momento peor. Pero acá sigo. Y el lunes voy al gimnasio. Y voy a estar mamadísimo. Se van a acordar. Pero una foto cada vez que viene. Tiene que ser no, una sí, historia cuando sí, es sí, cuando sí, sí. Sale, vamos a iniciar un compromiso con la gente para motivar a los chicos acá que hagan deporte. Entonces yo voy a subir una historia cuando voy al gimnasio. El lunes voy a arrancar el gimnasio con Guau. Y voy a subir una historia, día 1. Y ustedes van a estar ahí viendo las historias. Y también pueden subir y me pueden etiquetar. Fano, hoy comencé contigo. Estamos juntos en esto. Y vamos, al frente. Yo quiero que le hagan memes de pendejo no dura nada. Acá DBD me pregunta, acá DBD me pregunta, ¿la castaña fue necesaria para el desarrollo del personaje? Me gustaría decir que sí, señor. Mano, estuvo a punto. No, puedo asegurar que estuvo a punto. Pero no, a punto. Así. Y se fue a la mierda porque es fan. No. He estado muy cerca de un desarrollo de personaje brutal. Estuvo nada, huevón. Dos veces. He estado a ser muy cerca del desarrollo de personaje brutal. Este año he estado muy cerquita. Espérate, esto es algo importante. Pierre Luis Taco, mano, ¿qué hago si estoy deprimido? ¿Salpe? No, no, al gimnasio. No. A ver, depende, señor. Si usted está deprimido es porque probablemente no esté haciendo nada. Entonces póngase a hacer algo. Póngase a hacer algo con su vida. Porque, a ver, muchos decimos estamos deprimidos por el hecho de que no tengo ganas de nada, me siento que... aquí y acá. Pero la depresión es una enfermedad seria. Es una enfermedad para tomar en cuenta. No es solamente que te doy un par de palabritas. Tienes que decir, de motivación. De verdad deprimido, hasta busca ayuda. Sí, exacto. A eso quería llegar. Si usted está deprimido, realmente deprimido, que clínicamente le pueden diagnosticar eso, vaya y pida ayuda. Es importante que pida ayuda. Ahora, simplemente eres flojo, salí. Claro. Si solamente está deprimido... Si solamente está deprimido porque no tiene nada que hacer, porque lo dejó la chica que le gusta o no le hace caso, entonces póngase a entrenar. Arranque el lunes conmigo el gimnasio. Deje de pajearse. Medio huevón para empezar el gym a 2 semanas de Navidad y Año Nuevo. Nunca es mal momento, señor. El único momento que usted tiene para arrancar y hacer algo es ahora. Porque el ayer ya no existe y el mañana tampoco. Solo el ahora le permite comenzar. Estoy en modo filósofo. Como dijo el maestro Uwe. Les estaba diciendo. Este año tuve dos momentos, dos oportunidades para el desarrollo de personaje brutal. No, vato. Era el desarrollo de personaje. Estaba comprometido al desarrollo de personaje. Y me dirán, Fano, tienes 23. ¿Cómo que desarrollo de personaje en este momento? Y sí, pero ¿qué pasa? Que yo tengo 23, pero en realidad es como que tuviera 25 o 27. Esa es mi edad real. Mi edad biológica es 23, pero he vivido un poco con el acelerador a fondo. Entonces, comprendan. ¿Estás diciendo que te vas a poner joven? Podría ser, sí. Podría ser. Como gente, un rockstar. Aprecien a Fano, puede que sea del club de los 27. Aprecienlo. Aprecien. Es que vuelve a descender el Nottingham e imagínate, pues ya... Y como lamentablemente por cosas que pasaron, no se dio el desarrollo de personaje. En una fue mi culpa, en otra no. Pero fue un efecto mariposa. En eso se equivoca. Porque Valera falló el penal. Todo fue un efecto mariposa porque Valera falló el penal. Pero ahora he asumido un compromiso de que no me voy a volver a enamorar como mínimo hasta los 25 o 26. Ya no. Hasta los 25 o 26. Hasta los 25 o 26. Ya no. 25 o 26. Nunca estaba enamorado. A ver, mentira, por Dios. 25 o 26. Señor, me están haciendo mierda frente a mi público. Y eso no se lo permito. Bueno, de todas formas, el lunes arrancamos el gimnasio, muchachos, ya saben. Suben su historia en el gimnasio, me etiqueta. Fano, pero no me alcanza para el gimnasio. No importa, mano. Tomas tu fotito haciendo tus planchas, me mandas la foto y yo lo comparto. Vamos a arrancar este proyecto juntos. ¿Qué te voy a decir? Que sirva de algo. Que sirva de algo que esté triste y con ganas de ir al gimnasio. Porque siempre voy al gimnasio cuando estoy triste. Después, cuando me pongo feliz, dejo de ir. Pero no, ahora tengo que continuar. Tienes que mantenerte. Recuerda que si entonces, lo dejas todo la semana, pasa por algo. A veces la vida es un efecto mariposa.
Yo me tuve que poner triste para meterlo al gimnasio y motivar a Crono a volverse mamadísimo. Entonces, es un efecto maravilloso. La verdad. No sigue llorando por semana, huevón. La vida, la vida es un efecto mariposa. Sí, mira su Twitter. Mira su Twitter, huevón. Anthony Fernández me dice. A ver, Anthony Fernández me dice: voy a cargar mis llantas y te etiqueto. Está bien, señor. Cargue su llanta. Todo es válido. Yo voy al gimnasio para estar feliz, Mateo Agurto. Y es verdad. Yo era muy feliz cuando iba al gimnasio. Levantar roca pesada, espina, callar voces eso, en mi cabeza. Eso es del principio de los levantando tiempos. Levantando pesas y mirando hombres. En tu cara record dice: Fano, la gente quiere saberlo. ¿Le decías vos o tú? ¿Qué pregunta me haces? En tu cara record. Gente, ustedes no me recuerden que vino, hablando argentino. No, más no, eso es mentira. Eso es mentira, huevón. Solamente porque una vez dije podés porque escribí mal en el teclado. Solamente por eso. ¿Cómo me podés decir eso, Fano? Bueno, la verdad, para responder en tu cara records, que ha mandado su superchat para que le responda. Que porque ha mandado su superchat y tengo que responderle. A veces le decía tú, a veces le decía vos. Pasa que se me pegaba porque me decía vos. Y a veces a mí me gusta hacer espejo con la persona con la que hablo. Entonces le tiré un... Oye, mira, mientras te mando un mensaje emotivo. También. Así que sí, reconozco. A veces le decía tú, a veces le decía vos. Mano, mira lo que se mete ese, Ir al gym es divertido, sí, señor. Así es. A ver qué me dice por acá. Eres mi streamer favorito. Tus directos me hacen muy feliz. Cada día regreso a tu canal para escapar de mi triste vida y siempre me sacas una sonrisa con tus videos. Gracias, Jolt. Mano, ¿qué está pasando acá? Bueno, la fama se le subió la cabeza. A ver. ¡Guagua! Depri dice: si Messi no gana el domingo, me mata. ¡Depri! No, Depri, por favor, Depri, no. ¡Mano, Depri! ¡Oye! ¡Axel, ya desvanéalo, huevón! Sí, oye, Axel, ya desvanéalo. Que regrese Depri. Que regrese Depri. Que regrese Depri. Que regrese Depri. Depri. Depri back home, todos en el chat. Depri back home. No era un cara de Depri. Acá me. Sí, por favor. Desvanéen a Depri. Desvanéalo, Galvez. Ya te doy autorización, ñato. Sí. A ver, acá tenemos, acá me pregunta Josh Bess, Fano, ¿chocaban las naricitas? ¡Ves esquimal, huevón! A ver, muchachos, yo quiero hacer preguntas en serio y ustedes no me ayudan, ¿viste? No me ayudan. Porque ¿viste? ¿Viste? ¡No me ayudan, viste! ¿Cuál viste, huevón? ¡Oye, mierda! He dicho, no me ayudan. He dicho, no me ayudan, huevón. No, viste. No he dicho eso encima, sí, vos. Ponen palabras en mi boca, yo no he dicho eso. A ver, Fano, ¿cómo lo olvido? Arrancando el reto de empezar el gimnasio el lunes, señor. Arrancando el gimnasio el lunes. Así. ¿Lo viste? Yo no he dicho eso, lo peor es que me están sí jodiendo, dijo, me están jodiendo, sí, de gratis. Dije. No dije eso. Anda para allá, bobo. La del esquimal. ¿Cómo es la del esquimal? ¿Qué? ¿Y? Bueno, alguien dijo y, pero no mandó ni. El beso esquimal es con la nariz por callada. Si se besan, se les congelan. ¡Guau, guau! No sabía. Eric Espinosa dice: Cacanero, tengo dos exámenes y dos exposiciones el día de mi cumple. Pipipipi. Ufa, para que le pase algo a mi profe, pues cara sonriendo. Ni siquiera me. A ver, este tipo sí está mal. Primero viene, me dice Cacanero. Luego, ni siquiera pide mufa para probar. Pide mufa para que le pase algo a su pobre y humilde profesor. Magia negra. Oye, tú di que no. Sí, búfalo. Y fácil, acá, y fácil le rebota acá, como a Cuba, acá, acá no hacemos magia negra, señor. Acá no hacemos magia negra. No, acá no hacemos magia negra, sino. Magia negra. Aquí hacemos magia de los apus. Magia de Magia apu. Yo también tuve mi castaña de 4 años. Dice Eric Rojas. A ver, muchachos, eso de la castaña ya fue hace tiempo, muchachos. Para ti ya fue, para el chat no. No, para el chat, yo sé que para el chat sí, olvídate, el chat está. Le van a seguir jodiendo con eso. Pero esa historia ya fue, ya murió hace tiempo. Hay una historia distinta a esa. Señor, ¿cómo le gusta? Señor, no, pero, no, no.
No. Pero, y me va a preguntar, Fano, ¿cuántas veces te enamoras al año? Eso no es así. Cuéntale el Twitch. La verdad, cuenta la historia, dice Adrián. Cuéntale el Twitch. No, no, todavía no es momento. Todavía no es momento. Todavía no es momento. ¿Cuánto tiempo va a robar, güey? Cuando esté mamadísimo. No quieres enamorar. Cuando esté mamadísimo, señor. Pero ya confirmo, hoy confirmo acá, no me enamoro hasta el 2025. Sí, 25, 2025. Dicho después esto, el año que viene. Después de que Alianza sea tetracampeón. Oye, pero Fano, tú no tenemos 2025, pero si Perú no clasifica. Pero eso es en el 26, señor. ¡Ah! El no, señor, ¡uy! ¡Se repite la historia, huevón! ¡No! ¡Mano! Se repite la historia. A ver. Fano, ¿cuándo será el momento? Y la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo la sé. La verdad. El que se enamora pierde. Eso funciona con tu amiga o no. A ver. Pero. Pero la verdad es que no sé. En este momento no sé cuándo será. Enamórate cuando Perú vuelva al mundial. Sí, huevón. Enamórate cuando Perú ya esté en el mundial. Ya. O sea, entonces, cuando Perú esté en el mundial, enamora. Bueno. Y entró. A ver. Ah, entró Pan. A ver, ¿qué dicen por Fano, acá? Fano, ¿hoy día reaccionas al especial del humor de Chemo? Lo estoy pensando, no confirmo nada. Fano y Pablito el Sanito, esperemos que esté bien. Era un chico muy noble. En verdad, aparece en mi canal por alguna razón. Era un chico muy noble y era sanito. O sea, aparece en mi canal de vez en cuando. Ya no viene acá, no sé por qué. Te cae mejor que Fano. Bueno, gente. No, señor. ¿Cómo van a poner que a Canelo no robes más? ¿Qué les pasa? F. ¿Qué les pasa? Bueno, si una flaca se enamora de ti y es... Eso puede pasar. Y vas a decir como un Sigma. ¡No! No, es verdad. Es verdad, señor. ¿Cómo que eso puede pasar? Por la democracia, es que eso me ha pasado a veces. Me ha pasado. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces le gustan mucho a una chica y a ustedes también les gusta, pero es como que se dan cuenta de que no da? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado más de una vez que le gusto a una chica mucho. Y a mí también me gusta, pero no me gusta al mismo nivel que ella. Y a mí me gusta... A ver, siempre... A ver, les voy a explicar un poco mi forma de ver las cosas. Un momento, por favor. Mejor me callo. Desarrolla. Exponga su idea. Licenciado. Voy a desarrollar la idea. Desarrolle. Voy a desarrollar la idea. Voy a explayarme. Voy a explicar la situación. Me ha pasado, imagino que a varios de ustedes les ha pasado, y si no les ha pasado es porque probablemente no se han dado cuenta. Pero a veces ocurre, a veces pasa en la vida. Es así. Y gracias por las alegrías y las risas, Fanito Nariz. Gracias, Eric Espinosa. Les decía, pasa a veces que le gustas mucho a una chica, y esa chica gusta mucho de ti, quiere estar contigo, pero, al menos a mí me ha pasado, y yo sé que a varios de ustedes también, es como que te gusta, pero dices no. Es como que te gusta, pero al mismo tiempo dices no. Pero, o sea, te gusta y sabes que a ella le gustas bastante. Pero dices no. ¿Pero por qué dices algo no, así, mano? Y porque sientes que... Ah, es que no sé cómo decirlo para que no suene mal. ¿No les ha pasado así, muchachos? ¿No les ha pasado que les guste mucho una chica, a ustedes les guste, pero al mismo tiempo dicen no? Porque a mí me ha pasado, o sea, que sí. A veces digo así y digo, no, pero no estoy listo para un compromiso. Mejor no. Y me ha pasado un par de veces. Diría que unas cuantas veces. Sí, unas cuantas veces. Y usualmente me pasa porque, ¿qué es lo que ocurre? Que a mí, al menos a mí, me gusta que me guste más la chica de lo que yo le gusto a ella. O sea, siempre en una relación hay una persona que le gusta más el otro. Siempre es así. Y a mí me gusta la relación en la cual a mí me gusta más ella que al revés. Y cuando es así, que yo le gusto más a ella de lo que ella me gusta a mí, ahí es como que no. Digo, no. Ah, sí. Un poquito así. No sé si entiende un poco mi psicología. Sí. Entiende mi psicología, ¿no?
es un... Y acá dice Anthony Estrella, dice, es por tu baja autoestima, Fano. No sé qué tenía que ver, pero si lo desarrolla, no, no tiene nada que ver. Si lo desarrolla, sí. Si lo desarrolla, lo puedo aceptar. Sí, me pasa eso. O sea, me gusta ser yo el que está más enamorado de la chica. Me gusta que sea así. Ah, sí, más esforzar más. Pero no, o sea, al revés, que yo le guste más a ella de lo que ella a mí, es como que siento que no me tengo que esforzar, ya. Y ahí es como que me aburro. Entonces digo, mejor no. Es como que digo, creo que esto no va a funcionar porque yo la voy a cagar. Entonces para no cagarla, mejor digo no. Y me ha pasado varias veces. Me ha pasado varias veces. Y con chicas guapas. Preventivo. ¿Sí? O sea, preventivo, que me diría, Fano, ¿pero qué eres huevón? Preventivo. ¿Por qué haces eso? Y yo digo, bueno, mi cerebro a veces funciona así. Puse yo. Y sí. Ivy Barto dice, te gustan los cachos. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, a ver. Y Robotín se ríe. Es una lógica aplicable, ¿eh? Y Robotín se ríe. Eso es lo más pendejo de todo. Se ríe Robotín. Se ríe un güey que le dicen Robotín. Es un cara duro, el coche y su padre. Renzo Carpio no está preparado. Una vez estaba con una chica que me gustaba. Me dijo que le diga para estar. Fuimos a un tel y cuando acabamos le dije para ser pareja. La CSM se quedó dormida. Algo habrás hecho mal, mano. Algo habrás hecho mal tú, porque para que se quede jato. A ver. Qué bueno. Puede pasarle. Con tu experiencia. ¿Qué le pregunto? Y esto él se queda viendo el partido de Alianza, él le da igual si se dormía. Sí, yo me podía ver el partido de Alianza. Ponías Zorrito Highlights. Sí, yo ponía Zorrito Highlights. Sí. No. ¿Qué le puedo decir? En realidad no sé qué decirle porque nunca le he dicho a alguien para estar después de salir del telo. Nunca, o sea. Es un pendejo, porque para empezar, mira, es que para empezar, no me parece una buena situación, no me parece una buena situación. Es que si vas a hacerlo es porque ya estás en algo o porque puta no es para nada, ¿me entiendes? Claro. O sea, como que no da, como que no es como que la situación, o sea, como que parece que todo está bien. Acá me dice, acá me siguen jodiendo con Alaska. Gente, para que se queme un poco el chiste de Alaska. Yo sí estaba con un uruguaya, pero no era Alaska. Dejen de joder con eso, no era Alaska. Y Robotín puede confirmar porque Robotín es testigo. ¡Guau! Robotín, yo Galvez. Agradezco de las clases que nuestro profe de cálculo nos enseña estadística para aprender a apostar. ¡Qué buen profe CSM! ¡Es un buen profesor! ¡Es un buen profesor! ¡Le enseña la tendencia! Bueno, esas estamos respondiendo preguntas, consejos amorosos. En este momento estoy abierto a contestar todo, muchachos. Porque se lo merecen. ¡Dijo contestar todo! ¡Aprovechen! Necesitan Acá David Chávez pregunta, Fano, ¿el uruguayo o el argentino? Aprovechen, va a contestar todo. Con la primera estuve mucho más tiempo y pasé más cosas. Y con la primera la historia es de verdad. Es una tragicomedia muy chistosa. No, es una tragicomedia. Es una tragicomedia. ¿Ustedes saben la mitad? No, ni eso. No, pero la mitad, la mierda. Miércoles. Tiene buen desarrollo y la mitad, escúchame, la mitad de la historia ya es bastante, ¿sí o no? Sí. Mano, la mitad de la historia es una hora y media, huevón. Era muy bueno. Si ya nos ha contado la mitad de la historia, ya puedo confirmar, Fano es una mala persona. ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡No, no, no te permito! ¡No te permito! ¡No te permito! ¡No te permito! Si ustedes creen que la traición de Guagua, no te permito. Si supieran la historia, se daría cuenta que Guagua ya está todo por Fano y Fano lo deja abandonado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Después dice todo es culpa de Guagua. ¡No! ¡Sí, huevón! ¡Es un mal amigo! Escucha, ¿sabes por qué dices eso, mano? Porque no conoces la otra parte de la historia. Ya. O sea que según tú, Guagua hizo algo para que lo dejes abandonado. ¿Merecía estar abandonado? No, mano. ¿Merecía ser abandonado? A ver, Diego Santiago hace una pregunta que me interesa responder y dice, Fano, ¿por qué me gusta Pura Bandida?
¿Qué? A ver. Hay varias cosas, varios puntos. Hay varios puntos para... Hay varias cosas para reflexionar ahí. Yo no te podría hablar de ese tema porque yo no... No, mentira, sí te puedo hablar mucho de ese tema. En realidad es porque... Porque estás en tu etapa de huevón, como yo. Entonces, tú sabes que eso no te conviene, pero te gusta. Y dices, yo quiero. Pura bandido. ¿Qué es pura bandido? Y tú dices, yo quiero. Está huevón. Y todavía eres tan gil que en tu cabeza piensas, no, cuando ella esté conmigo va a cambiar. Huevón, mi huevón. Pero así es, mano. La gente es que mira. Puede... La gente en el chat te puede joder. Te puede decir, mira, mano, eres un huevón. Voy a decir algo, pero creo que les va a doler. Todo el mundo y que se los digo por mi ya no duele más. Todo el mundo se... El conero va con pura bandida porque es lo que hay más cerca. No, señor, no le falte respeto sí, a mi conera. Sí. Puede ser sí, verdad, sí, pero no le permito, señor. No le permito. Sí. Podrá ser es verdad, pero permito, no le permito. No le permito, señor. ¿Cómo hablar con una chica si soy un poco tímido? Bueno, señor, en primer lugar usted tiene que sentirse a gusto consigo mismo. Y después, que usted se sienta a gusto con usted mismo, tiene que sentirse en la capacidad de hacer sentir a gusto a otras personas. Empiece por ahí. Tiene que gustarse usted para poder gustarle a otros. Tenga, en resumen, tenga autoestima, mierda, que si no va a ser horrible las relaciones. A ver. No le permito que me diga la verdad, dice. Por ¡no le ¡guau! Airo Gutiérrez dice: yo salía con una flaca que me gustaba, pero ella me dijo que solo quería tirar, agradecido con el de arriba. Luego se enamoró de mí, perdió, V. Son cosas que pasan. Son cosas sí. que pasan. Usted, a lo mejor, como hombre, tiene que saber darse su lugar, señor. Usted, como hombre, tiene que saber darse su lugar. Un culo no vale la dignidad. Téngase respeto, señor. Téngase respeto. Hoy como estaba, dijo Peterson. Yo estaba reflexionando acerca de un tema. Y es cuántas vidas de hombres talentosos y exitosos se arruina por escoger mal a la mujer que tienen al lado. Y ¿estás culpando a las mujeres de arruinar a los hombres? Eso, y eso, sí, señor, por supuesto. Usted sabe que la vida de un hombre se puede arruinar literalmente por escoger mal a su mujer. No, no sabe eso. Dame un gente de clip. Pero por supuesto. Le puedo dar un ejemplo perfecto. Para que un ejemplo perfecto. Imagínese que usted es un futbolista exitoso. Se casa con una mala mujer. Y esa mala mujer lo único que quiere es su dinero. Y encima fue tan huevón que le hizo hijos. Y ahora ella no le deja ver a sus hijos. ¿Me va a decir que la carrera de ese muchacho va a seguir de la misma forma? Mano, ¿o no? Oye, eso puede aplicar para la mitad del futbolista peruano. No, pero puede aplicar para muchas otras cosas. Y esa frase... Ah, no, sí, esa pero frase, a ver, honestamente... Creo que se la escuché también a Claudio Pizarro, que decía que el éxito de una persona, en realidad, de un hombre, tiene mucho que ver con la mujer que escoja tener a su lado. Eso también es algo cierto. A tener en cuenta. Sí, eso es cierto. Y a ver, entonces, no me diga que estoy loco. Si una buena mujer es capaz de potenciar el rendimiento en la vida de un hombre, también es a la inversa. O sea, si te escoges mal, pero te puede ahí ir mal. ¿Dónde queda mayor responsabilidad? ¿El hombre que escoge mal o la mujer que lo caga? Es que de una u otra forma, cuando estás con una mujer y ya tienes una relación seria, la mujer pasa a tener un control en la vida del hombre. Es así, sí, obviamente. Aunque usted no lo quiera. Pero considero que eso se evita cuando tú tienes la mente bien puesta y tú, pues, conoces. Pero por eso, cuando tienes la mente bien puesta, por eso estamos hablando de saber elegir, señor. Me está dando la razón con otras palabras. Por supuesto. Me está dando la razón con otras palabras. Ahora, aquí dice mucho lo de Icardi. No, gente. Icardi fue un huevón sin códigos, mal amigo, y luego pagó pato. Y ejemplo, Fanodri. Bueno, yo tengo suerte, señor. A mí no me ha cagado, ¿no? ¿Nunca te han hecho cachudo? Detesto la idea de perder mi libertad. Señor, yo le voy a decir algo que lo repito siempre. Los cachos son como el resfriado. A todo el mundo le va a dar. Eso no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar, por ejemplo, es que te quiten la mitad de lo que tienes. Que se lleven a tus hijos. Que te quiten a tus hijos. Que te caguen. Que te quiten tu casa. Que se lleven a tu perro. Si te pones a pensar, que se lleven a tu perro. Claro. O sea, realmente lo peor que te puede pasar no es que te hagan cacho. Eso es... O sea, que se podrían llevar el Oliverio si te casas. Sí, cualquiera. No, porque Oliverio lo tuve antes y mi perro está huevón. Ahora, ¿Oliverio llegará hasta cuando se case Fano?
Y bueno, Oliveira está joven, ¿no? Tiene... ¿Cuántos años? Va a cumplir 13 en marzo. Está joven. Y, a ver. Fano, y si le quito la Johnny Depp, acá, acá dicen Johnny Depp. Johnny Depp es un gran ejemplo, señor. El gato Cuba. Pero él salió ganando al final. No, el gato Cuba. El gato Cuba. Y ahí usted se da cuenta, el gato Cuba. Que el gato Cuba pensó antes. O sea, honestamente, yo lo considero con el gato Cuba. Mucho nos reímos del gato Cuba. No, o sea, se lo del gato Cuba es muy triste porque el tipo trataba. Luego descendió con el Boys. ¿Dónde digo? Con Luce. ¿Dónde juega el gato Cuba? Cuba, Boys. Boys, jugaba en Boys. Pobre gato Cuba, lo persigue la desgracia, bro. No, el gato Cuba. Oye, pero el Boys ya se va a quedar en primera, ¿no? Más difícil, es ser hombre feo y sin floro. Por eso desarrollen el floro, muchachos. Porque gente, en cierto punto, a ver, no saben... hay gente que se queda con lo del colegio donde importaba ser guapo, pero una vez que sales del colegio, a partir de los 18 en adelante, ya no importa que seas guapo, ¿eh? Les voy a dar un consejo para toda su vida. Lean. A partir de los 18 ya no importa, ya no importa tanto que seas guapo. Puedes lograr muchas cosas solamente siendo astuto. Miren, esa es la ventaja que tienen los hombres. Los hombres no necesitan verse bien. Esa es una ventaja que tiene la sociedad. Verse bien te facilita muchas cosas. Tener plata te facilita todo. Consigan plata, gente. A ver. Más triste es Carlos Manucci. Bueno, no, yo no lo tenía que decir. Mire, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. ¿Qué piensas de la nueva camiseta de Alianza? Pudo haber sido perfecta si no le ponían esa cosa en los hombros. Era que le con un poquito de dorado, huevón, hubiera quedado muy bien. No, nada, salvo este blanco insípido. A ver. Ya, pero no tengo la billetera de Alianza. Consigue la P, trabaja. No, pero la billetera de Alianza. ¿Cuánto venía en la billetera de Alianza? No lo sé. La billetera de Alianza da para pagar, da para comprar a la U tres veces, creo. Sin la deuda, obviamente. A ver, Fano, ¿perdonarías una infidelidad? No. Pero un pega de gratis, No. La pregunta de Cherry. Fano, ¿perdonarías una infidelidad? No. Fano tiene ahora, código. Hay dos tipos de infidelidad, señor. Está la infidelidad cuando solo tú te enteras y está la infidelidad cuando todos se enteran. Muchos hombres dicen, puta, solamente me he enterado yo. Está huevón. Puedo hacer que no pasó nada. Grave error, señor. Grave error. Pésimo error, señor. También están... Pésimo. Hay un tipo de mujer específica. Hay dos tipos, le digo, así de infidelidad, ¿no? Está la infidelidad que se entera tu vecino, se enteran tus amigos, se entera tu perro, se entera el señor que te atiende en el restaurante. Se entera todo el mundo. Se entera todo el barrio. Por ejemplo, Gato Cuba. Esa es la infidelidad. Vamos a ponerle infidelidad a Gato Cuba. Se enteró todo el mundo que eres cachudo. Todo el antes Perú. Que él. Antes que tú encima. Sí, antes que tú encima. Y se enteró por los medios que lo había terminado. Esa es la peor de todas las infidelidades, porque ahí tú Y, Fano, tú no tienes ni idea, pierdes el tiempo. ¿Qué? Si así le parece, yo no soy quien para contradecir. Fano, tú no tienes ni idea, pierdes el tiempo. No, le estaba diciendo. El otro tipo de infidelidad, ese es el tipo de infidelidad más feo, porque no solamente te hacen cachudo, sino que todo el Perú, todo el mundo te va a joder de cachudo. Todo el Perú. En cambio, está el otro tipo de infidelidad que es la que solamente tú te enteras. Espérate. Y ahí es la decisión más complicada, porque algunos son giles y dicen. Algunos son giles y dicen, bueno, pues si nadie más que yo sabe, está huevón, pe. Yo sé que no lo va a volver a hacer. Yo sé que no lo va a volver a hacer. Está huevón. Gallina que come huevos. ¡Guau! Mano, ¿por qué le pegas a la Peno 1100 dice? La labia es importante cuando el hombre propone, la mujer dispone, y el dinero sí importa, pero recuerda, si eres hincha de Manux y vuélvete broca. Yo no lo dije. Yo no lo dije, esas palabras de mi boca no salieron. Yo no voy a decir nada porque no quiero, no es mi stream, pero... A ver, Fano, con la mano en el corazón, ¿has estado cerca de hacer cachuda a alguien? No, señor. Muchas veces. Ah, no, hubo una vez que contó. Pero hubo una vez que contó. Yo le puedo decir por qué. Yo le puedo decir por qué. Él no se dio cuenta, señor, de que era la trampa. También. A mí me ha pasado realmente de todo. Un día voy a escribir un libro de mis memorias.
Mano, ya para, güey. Ya para, güey. Un Dodorandum. ¿Cómo se podría llamar mi libro, señor? Dodorandum. Mi libro podría llamarse No me arrepiento de nada. Así. Así se llamaría. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Ya me acordé de esa historia que justo vos contaste. Esta era la del perrito, ¿no? No, la del gato, señor. ¿La del gato? Hubo una vez, donde yo me enteré que yo era la trampa de una flaca, weón. Su flaco me escribió llorando, verdad, esa historia. Man. Mano, eso fue bien pendejo. Ustedes no saben lo que es que un día te escriba una cuenta anónima y te pregunten, oye, ¿esa es tu flaca? Y tú digas, sí, es la mujer de mi hermano. Y yo, ¿qué? Yo no sabía. ¿Qué? 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 Pendejo, pues, mano. Y además, yo no me... O sea, era como que el tipo estaba hace 6 meses con ella y yo recién la conocí hace ratito, así que... Ya lo contaste, sí, ya sé que ya lo conté, estamos recordando. Me ha pasado algo parecido, sí te lo convencioné. Y, señor, ya contó esa historia. ¿Cómo se podría llamar mi libro? Memorias de un ñato, dicen por acá. La buena vida y la poca vergüenza. Mejor, las huellas del duro. Mi vida en un arenal. El secreto de la mina. Secreto en la mina. Secreto en la mina. Perdido en el bosque. Los amores del Tucán. Perdido en el bosque. Dodorias. Dodorias. Mi libro Luna de Ñatón. Palabras del último dodo. No. La verdad que no. Sin huevadas, yo tengo historias hasta para escribir. ¿Eh? Yo las historias que cuento acá son solamente la mitad de cosas que me han pasado. Bueno, vivido un mira, solamente la mitad. Porque hay cosas que no puedo contar por motivos de censura. Algún día cuando contaré, Fano cuando pase dice más tiempo. Que ha habido un pincho. Ha habido, pero puta, es para cagarse de risa, bro. Y amor en los tiempos del COVID por Alonso Vargas, cara sonriendo con gafas de sol. A ver, acá me preguntan, cuna de dodos, el caballero ñatero. Cuna de dodos. Caballero ñatero, ciudad de los dodos. No, lo que callan, lo que callan los dodos, pone este concha de su... A ver. Mina abierta. Mina abierta. Justo secreto en la mina. Basta. No, quería hacer algo referente a ¡guau, país, guau! Viaje por los países de Renzo país. Carpio dice Dododric, memoria de un pájaro de cono. No, bueno, está. Memoria de un gavilán encima. Vamos a regresar al chat normal, muchachos. Regresamos al chat normal. Oye, ¿no habías dicho que ibas a ir a Twitch hoy día? Espera un momento, todavía estamos acá. La gente está entretenida, no cortes la emoción. No, pero vale. Mañana quiero un partido por el tercer puesto. Crónicas de Sandodo. ¿Cómo matar a un dodo? El vuelo de los dodos. Basta de decir el vuelo dodo, de los dodos. Muchacho, basta. ¿Cómo matar a un dodo? Sí, se salió de control. El tío dodo. Sí, parece un dodo. El país de los cacaneros. 100 años de 100 años en la mina. Sí, 100 años de minería, dice el señor. No, pero ya. El rubio cacanero. Las fábulas de Palodrich. No. El título mineras. El título de mi libro sería No me arrepiento de nada. Ese sería mi título de mi libro. No me arrepiento de cerdo. Es un cabón. No, man. Mano Shippuden, el señor. No, man. El príncipe y el dodo. ¿Sabes por qué? No sabes toda la historia, Robo. ¿Dónde está el first time? Soy el villano de una historia mal contada. No, pero si tú misma la contaste, Porque está bien. Pero si ese fue lo contó. Porque y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Ñata. Por favor. En vez de pelear contra molinos de viento, pelea con... No lo voy a decir. Pero bueno. Pelea con mangueras de trabas. Ah, bueno, muchachos. Bueno. Igual aprovecho este momento para hacerles recordar que el lunes yo empiezo el gimnasio y tú también vas a empezar conmigo.
A partir del lunes empezamos el proyecto mamadísimo. Vamos a empezar a ir al gimnasio juntos. ¿Cuándo has visto un dedo musculoso? Vamos a empezar el gimnasio juntos. Porque si yo me puse triste, tú y también estás triste. Crónicas dodorianas. ¿Por qué te vacilan de minero? A ver. Esa es una infamia que comenzó desde el señor Galvez, el señor Robotín. Ya tarde o temprano va a caer su juicio. Y las mil y una ñatas, nariz. Bueno, señor. Gente, no es mentira porque Fano mismo contó que un día se fue a los bosques de Palermo. No, y, a ver. Fano, ¿y cómo se extinguieron los todos? Tu especie. A ver. Oigan, miren lo que voy a pasar por socios, weón. Yo creo que el chiste estuvo bueno. Espérate. ¡Oh, lo han hecho emote! ¡Oye! Mano, están recordando mi foto borracho en Argentina. Yo igual diría que... Y la ciudad y los todos. Mano, han hecho emote el dodo, huevón. Ahora es un dodo del canal. A ver, mira. Había esta foto de acá, es muy buena. Esta foto, mira, sí, yo quiero foto de acá es muy buena. Yo quiero que vean esta foto. Esta es la foto de un hombre que estaba perdido. No, mano, por la última estaba foto, en última un momento foto. De la descubrimiento. Espérense, no, estoy empezando con la narración. Esta es la imagen de un hombre que estaba perdido, que estaba buscando sentido en su vida después de haber quedado fuera del mundial. Estaba intentando encontrar una explicación a por qué pasó eso aquella fatídica tarde del 13 de junio. Y vas a estar mamadísimo como un co-star. Sí, señor, así es. No, mano, entendí una referencia. Yo, huevón, no puede ser. Y si la vida te pone trabas, comételos. ¡No, mano! A ver, estaba diciendo. Este es un hombre que estaba perdido. Y que estaba buscando la forma de encontrarse. Ah, buscando la felicidad en el fondo de la botella. Y todavía no se encuentra. Todavía por eso sigue tomando de la botella. Todavía se sigue buscando. Ya no toma como antes. No pudo desarrollar el personaje. Y lamentablemente... Por cagón. No, señor. Sí, weón. Por cagón. Mal amigo. No, señor. Esa es la historia. ¿Puedes poner la foto abajo, por favor? Oye, sí. ¿Quién chucha capturé? Oye, escucha, esta es una mala foto, muchachos. Esto es simplemente una mala foto. Yo ahí estaba haciendo un chiste. ¡No, guagua, para! Y estaba haciendo un chiste y no sé qué, por qué hice esa cara, pero fue un chiste. Fue un chiste. ¡No, guagua! A ver, mira, acá está mi versión caricatura, señor. Acá está mi versión caricatura. A Diana y mi peluto. Ahí está. Sí, como le digo, era un hombre que estaba perdido. Falta una foto. Y que hasta día de hoy está buscando encontrarse. Bueno, falta más abajo hay una foto. Así es. Sí, weón. Sí. Así es. Si es la del 2, no la voy a mostrar, weón. Oye. No quiero, está huevón. Es más, a Yol lo voy a banear. Está huevón. Voy a banear a todos. Póngala a todos. Pronto ya. Cambiaremos. La constitución del server. Bueno. Sí, vamos a poner ese dodo ahí. Vamos a hacer un golpe de estado. Oh, bueno, puedes hacerlo. Le decía, muchachos. Es un momento. Bueno, es cierto. No, a ver, quiero aprovechar este momento. ¿Cuánta gente se ha quedado en directo? Hubo más de 1000. 970 personas ahorita. 970 personas. Quería aprovechar este momento del directo que. Bueno, le voy a dar un guiño para que Gianluca lo ponga en el rewind, porque es un mensaje importante que quiero dar en este momento. Es un mensaje emotivo, quiero ponerlo de esa forma. Porque arranqué hoy sin ganas de hacer stream. Porque no siempre tengo ganas de hacer stream. No porque me dé flojera, sino porque no siempre estoy de ánimo. Ustedes me ven acá hablando huevadas, riéndome acá con ustedes. Pero no siempre estoy de ánimo, no siempre estoy feliz. A veces tengo días malos, a veces tengo días muy malos, a veces no quiero... prender la camarita, no quiero grabar nada, no quiero editar un carajo, porque me siento mal, porque no sé, porque hay cosas que me atormentan la cabecita, pero tengo que reconocer que prender stream es mi terapia prender stream, me siento mejor siempre que prendo stream, durante el stream, cuando acabe el stream,
Y en gran parte se lo debo a ustedes, muchachos, que me están viendo detrás. Porque yo sé que me puedo sentir mal un día y está bien. Igual tengo que hacer stream, mi vieja me dice, el show tiene que continuar, Oliver igual tiene que comer, así que prende stream, carajo. Y mi vieja tiene razón, porque el show tiene que continuar y yo no voy a venir acá a decirles, muchachos, ¿sabes qué? Estoy muy triste, no quiero saber nada de nada, estoy deprimido. Oliver tampoco te va a decir lo mismo, ¿no? No. Entonces, yo vengo acá, prendo stream, pongo buena cara, porque aparte, sé que muchos de ustedes no siempre la pasan bien, no siempre están en un buen día. Y a veces hay chicos que me escriben y me dicen, Fano, gracias por prender stream, me ayuda en estos días complicados que tengo. Fano, gracias por prender stream, me río mucho y me ayuda con la depresión que estoy atravesando. Fano, gracias por prender stream, me ayuda cuando estoy en el trabajo aburrido. Gracias, Fano, por prender... Y me llegan muchos mensajes así, que para mí, la verdad, es muy bonito. No sé, yo estoy acá... pareciera hablando como un loquito en una pantalla, pero detrás hay como 900 personas que me están mirando, habían más de 1000 hace un rato, y después en la repetición lo ven otras miles de personas, y no sé en qué momento pasó, pero esas cosas me ayudan mucho, ¿sabes? Me ayudan mucho. Esto sonaba, no sé si está sonando lo emotivo que sonaba en mi cabeza antes de prender directo, porque hoy me sentía muy triste, muchachos, hoy me sentía muy triste. Como esos directos de antaño que estaba realmente deprimido. Ahora lo manejo mejor, no es que esté menos triste, sino que estoy manejándolo mejor. Ahora manejo un poquito más mis mambos, pero lo sigo teniendo ahí. Y yo sé que muchos acá también pueden tener atravesando situaciones complicadas. Y este stream, de alguna forma, si en algún momento se cagan de risa y les alegra el día, habrá valido la pena. Muchas gracias a todos ustedes que son la razón por la cual estoy aquí. Y un saludo para Blitz también, que se acaba de unir a la Fanodric Army justo en este momento. Les acabo de dar un bonito mensaje porque los llevo en mi corazón. Y hay unos conchas sumare que están poniendo 8-1 en el chat. Puta madre, no respetan ni siquiera un momento emotivo. No jodan, muchachos, más. Cacanero sin menosi. O sea, yo no puedo poner un momento de sensibilidad acá porque vienen y ponen que 8-1, 8-1, 8-1. Basta, muchachos, un momento de seriedad, por favor. A ver. Oye, Gianluca, ¿qué haces poniendo 8-1 en el chat? Oye, tú eres el editor. Está huevón. No, no sincero. Oye, el editor te pone 8-1 en el chat. La castaña. Basta. ¿Dónde está la castaña? La castaña. La castaña, ¿dónde está? ¿Dónde está la castaña? Oye, mierda. La castaña, ¿dónde está? Eso sí ha sido de gratis. Eso de gratis ha sido de gratis. Perdón. Sacaste esa canción completamente de gratis. No tenía ni mierda que ver. No, va. Nada, que... Pero es que no, weón. Yo he estado de lo más tranquilo. Pero Robotín en piso. Bueno. La verdad que... un buen momento. Está para Galvez Moments. La castaña. Lo más gracioso de todo es que ustedes han conseguido que lo que pasó aquella noche. El goleador de Universitario, el goleador de Río por Guadalajara, está la Valera. Vamos, Perú. Ahí está Valera, toma distancia. Atajó Redman. Renzo Carpio dice: chau, mundial. Eso es cierto, Fanito. Este año en lo sentimental me fue del carajo. Pero tus directos me ayudan a relajarme. Gracias, Alonso. También ese Tijol TMRDXD. Bueno, lo último fue de muchas gracias, Renzo, quiero, Carpio. Renzo. Gracias, Renzo Carpio, por estar siempre en los directos, por siempre apoyar el stream. Como digo, Renzo es una de las personas que también se puede alegrar un poco con las transmisiones que hacemos aquí tres veces a la semana. A veces no son tres veces a la semana porque pasan cosas, pero gracias gente, de verdad, gracias a Rezo y a todos. Transmisiones. A ver, Galvez, estás hoy, estás, pero comienzo a pensar que Galvez le gusta, ¿no? Ronil S, bienvenido a la Fanodric Army, también para nuestro amigo Blitz, que le saludamos hace rato. Ya saben que oye, ¿cuántos iba a decir cuántos miembros tienes, Ompi? No, cuidado. ¿Cuánta gente de suscripción? ¡De pago! ¡De pago! Cuidado. Está en el canal, ¿no? Tendría que revisar. A ver, sigan a Yol, hay buena música. Elías Cisneros, yo estoy teniendo unos meses de mierda. No soy fan del fútbol, pero me encanta tu contenido. Gracias por existir. Muchas gracias, Elías Cisneros, ya ves. Yo sé que lo... Y
juega Minecraft. Serías un buen minero nariz, no, nariz. Yo le quería decir algo bonito a Elías. Y en este stream no puedo terminar una frase diciéndole algo bonito a un suscriptor porque viene un chiste de minero, o viene un chiste de la castaña, o viene un chiste de dodo. La puta madre. Podríamos combinarlos todos. Mano, honestamente, la razón por la que el chat está vivo es por los memes, ¿no? A ver. Al menos a ti. Mira, iba a compararte con Davo, pero a Davo le dicen puerro, a ti directamente te dicen cometabas, así que. No, a ver, no me dicen así. Tienes razón. Serpenterra Televisión dice. Por fin dices algo de madurez en 2 años de stream, pero es cierto, gracias por tus directos desde que jugabas FIFA. Y los videos de terror, gracias pelado. No, a ver, señor. No se adelante a los hechos. ¿Cómo me va a decir pelado, gente, si todavía no estoy pelado? Un día, pero un día hay que hacer una apuesta. Pronto, ahora que ya termine el mundial, pronto regresan los streams con los juegos y demás. No se preocupen. Ya bien. Bueno, no me he olvidado. Pero ojalá se compre la PC para jugar FIFA contra él. Este FIFA lo que se viene va a ser mucho Food Draft, porque ya no me da tiempo de armar un equipo Ultimate Team. Me da paja además. Vamos a hacer Food Draft. ¿Cómo que no? Si el FIFA tiene... Mano, el FIFA tiene 6 meses, huevón. Menos aparte estaba la pared de tricampeonato Robotín. ¡Bájale un cambio! ¡Bájale un cambio! Rubén no está preparado. Es la verdad, fanito. Desde hace meses te sigo y me haces cagarme de risa con los directos. Gracias a ti, a los impresentables, la cagada cuando Galvez inició la guerra en Ucrania. Eso, ja, 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 ja. Eso fue un momento histórico. Oye, muchas gracias a Rubén por ese apoyo. Y es verdad. Galvez en un directo pasó a decir, no pasa ni pincho. Y después, mano. Y ese mismo día empezó a bombardear. Eso fue horrible. El dólar no va a subir pa 4.20. No, al contrario, yo quería que suba. Oye, honestamente, el rewind de este año tiene demasiados buenos momentos. Un saludo para Carlos Andrés Mendoza Vázquez también, que dice, soy de la U, pero narras de conche su madre, es muy divertido conectarse a los directos. Gracias, Dodo. Gracias también a ti, Carlos Andrés Mendoza. Que me has dicho Dodo, pero también me has dicho algo bonito, así que lo puedo leer. A Gianluca van a tener que ayudarlo con los mejores momentos. Porque no... A Gianluca ayudar para que salga un rival. A Gianluca tienen que ayudarlo a recuperar su universidad, Dodo, porque... No, Gianluca es su primer ciclo en la San Marcos, tiene que saber que es normal. Es normal que la universidad esté tomada. Es normal que esté tomada la universidad. Lo raro sería que no esté tomada. Por favor. Es verdad. Ya pasó que no haya huelga. Sí. Gianluca, todavía no es tu editor. Me preocuparía que no estuviera tomada la San Marcos. Claro, porque si la San Marcos no estuviera tomada, significa que no hay clases. Y la gente no está estudiando. Y siempre alegrando las noches, mi calvito de chocolate. A ver, muchachos, ¿cómo que calvo? Mira, acá hay pelo, mira, hay pelo. ¡Guau! Por ahora. Renzo Carpio dice. Galvez diciendo que no importa si Mu3 R3N 40 millones de chinos. Yo recuerdo ese momento. Recuerdo perfectamente ese momento. Sentí el verdadero terror. El rewind debe durar una hora. Vamos a ver que Gianluca ponga los mejores momentos. Ojalá va a salir un muy buen video, estoy seguro. Gianluca me gusta mucho como edita. Y un saludo para George Best, que nos sigue desde los directos de Cusco. También para Desher, el buen Desher. Bueno, ¿y alguna vez te llega algún mensaje diciendo que he estado a punto de sentirme, pero a punto de acabar mi vida prácticamente? No, nunca me ha llegado algo tan fuerte, la verdad, y espero que no sea así, porque ese tipo de cosas son muy delicadas y hay que pedir ayuda siempre. La mejor recomendación que le podemos dar a la gente que tiene ese tipo de problemas es que busque ayuda profesional. Ahí sí no hago joda ni nada porque es algo serio. A ver, ¿qué dicen por acá? A ver, ¿qué más dicen por acá? El mejor momento del año fue cuando te dejó la castaña. O sea que para Neil Ángel Paz el mejor momento del año fue cuando yo estuve triste. El monstruo en computación dice. Este año me fue hasta el pincho, tuve que irme de donde no me quería ir. Me quedé sin chamba de yapa, pero tus directos me acompañan en esta nueva etapa. ¡Guau! Un saludo para el monstruo de la computación. MTS24 dice, era bait fanito, recuerdo cuando entré stream del primer cap del proyecto Vilca y empecé a ver los streams.
TQM Ñatito Manucci Equipo Chico X Siempre Nariz. MTC 24 es uno de los principales promotores de que exista Manucci Equipo Chico como tendencia. También un abrazo para, o sea, el monstruo de la computación. En verdad creo que lo inventa MTC y no se peterra. Un saludo para Rubén, que se ha unido a la Fanodric Army. Ya saben que el link del Discord está en el comentario, en la descripción, pero igual lo voy a poner en el comentario fijado. La gente no lee la descripción, Fanny. ¿Qué estabas diciendo, Yol? Yo he hecho mi investigación y en verdad el que inventa Manucci Equipo Chico es MTS. Ese día que yo agarro y lo cago haciendo que salga la llamada de Jesús para que yo entre y se queda fuera, inventa el Manucci Equipo Chico. Ah, en venganza. MTS dice no fui yo. No, sí fue él. MTS porque Serpenterra no lo empieza a usar después. Un besito para Jan Huarcaya. Besito, Jan Huarcaya. Fano, ¿cuál es tu momento favorito del año? ¿Cuál fue tu momento favorito del año? De todo el año en sí, para serles sinceros, porque en ese momento no sabía lo que se venía y era muy feliz cuando estuve en Montevideo. Esa fue, digamos, los días que más feliz fui. Porque estaba descontrolado, estaba ya pensando que íbamos a ir al mundial. Estaba también medio ilusionado con una chica que no era Alaska, muchachos, basta con eso. Y esa historia tuvo varios capítulos después. Pero te diría que el momento que más feliz estuve fue ese, en Montevideo, Buenos Aires, este año. Pasé muchas cosas por esos lares este año. Y sí, te diría que ese fue el momento más feliz. Hola, Fano. Te sigo del 2020 y solo diré gracias. Un saludo para Romario Rodríguez, gracias. Lo van a hacer llorar. Van a hacer llorar, muchachos, de verdad. También en Montevideo conocí a Alex por primera vez, también. Sí, ahí nació la gran amistad. Sí, ahí lo vi por primera vez a Alex. Que a todo esto, yo no es que hable muy seguido con Alex, hablamos muy raras veces, pero sí es una persona a la que le tengo una estima y es una persona a la que puedo decir que en cierta forma confío. Porque también voy a convencer a Alex de que haga jugar LOL a Fano. Yo empecé el año muy feliz, muchachos, de verdad. ¡Guau, guau! No me puedo quejar, dentro de todo no me puedo quejar. Serpenterra porque... Televisión dice: ¿cómo te va a ganar Cienciano en Trujillo PSSS, señor? Dame el crédito, no más. Dice feliz y no digas lisuras, mano, que sentirás que tienes 24 y calvo. Ay, no, se lo pasé. Yo todavía tengo mi batalla perdiendo con el Serpenterra. Sí, no me puedo quejar del año que tuve, muchachos, de verdad. Sería muy mal agradecido si me quejara del año que tuve. No me puedo quejar del año que tuve, la verdad. No me puedo quejar. Hay cosas que salieron mal y cosas que salieron mal. El mundial, las chicas, la ilusión de poder ir a Qatar. Sí, hay varias cosas que salieron mal este año. Las chicas con todo el mundo. ¿Cómo? Renzo Carpio dice: basta, gente. Que Fano ahorita llora como cuando el canal cumplió un año y le mandaron su torta. Ay, mano, si supieran la historia detrás de esa torta, esa sí no se le contaba nada. Ay, entonces de verdad era la torta. ¿Dónde te sentaste? Mierda. ¿Dónde te sentaste? Si ¿dónde la te historia, sentaste? Mano, de esa torta. Pero igual ese ya es capítulo pasado. Hay una forma que he aprendido, dicen que es un secreto, con el cual he aprendido un poco a lidiar con mis mambos en mi cabeza y se los comento por si acaso a alguno le sirve. Por si acaso a alguno le sirve esto que voy a decir, de repente. A mí me viene sirviendo para estar un poquito más tranquilo con las cosas y me pregunto, ¿esto de acá a un año va a importar? Y la mayoría de veces la respuesta es no. En este momento, lo que me está pasando, ¿va a importar dentro de un año? Lo más probable es que ni siquiera me acuerde y no me importe. Tendré otros problemas para ese momento. Y ahí me siento un poquito mejor. Si a alguien le sirve, perfecto. Y sí, no me puedo quejar, muchachos. Sí, pero uno fue al mundial, no fui a Qatar. La cagué con las chicas, también no me fue bien ahí. Robotín dice que he robado demasiado, pero yo realmente... Es verdad. Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Te has molestado con nosotros por joderte? Pero nunca he visto que hayas perdido el... Habla por ti, a mí una vez después del directo. Ah, no, sí, pero que tú te pasaste, te fuiste a la mierda, pero no digas por qué, pero te fuiste a la mierda. No, es deportivo.
Por eso digo, nunca he visto que hayas perdido el temple, es ¿no? Es que a mí me gusta la joda, en realidad. A mí me gusta, me divierte la joda. Pero, ¿cómo decirlo? Sí, han pasado varias cosas. Yo estoy agradecido con todo lo que me ha tocado vivir este año, la verdad. Bueno, todavía quedan un par de días y conociendo cómo es mi vida, todavía me quedan un par de capítulos más que pueden pasar ahí. Porque muy mañana. Y sí, podría, o sea, a mí me puede pasar de todo. Pero, sí, si no, no estoy. Úsalo para David mío. Úsalo para Joaquín Andrade, que dice: mi familia es aliancista por ti, Fano. Ah, su madre, eso es un montón. Y año de MR de me rompí el pie, mi Dodo, te quiero, ya estoy bien. Gracias, Albert Peña. Y Calvito Cuerpo, quien bajo el 31 ASMP, te invito a uno chela. Ay, 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 úsalo para Pedrito MB. Bueno, le decía. Sí, el otro día me puse a pensar un poco porque me sentía triste y he aprendido que cuando uno se siente triste tiene que enfocarse en las cosas buenas, porque siempre nos fijamos en lo malo y nos olvidamos de lo bueno. Pero uno fue al mundial, no fue al mundial, pero yo estuve en Lollapalooza, después me fui a Uruguay, me enamoré, no funcionó, pero igual ta, fue divertido. ¿Qué más decir al respecto? Nada, me divertí, loco, estuve en el concierto de Bad Bunny, en el de Daddy Yankee. Me he cagado de risa. Le he pasado piola. Lloré porque no fuimos al mundial. Pero no todo puede ser perfecto. No me puedo quejar. No me puedo quejar. No tengo algo de qué arrepentirme. Porque siempre siento que todo pasa por algo y sirve para mañana. Servirá para después. Servirá para después. Fano, ¿sigues en Qatar? No, muchacho, ya no estoy en Qatar. Ya, pero ¿eres o no eres? No, señor, no. Fue divertido. La cagué, pero fue divertido, Manolo Beni. Que sí, es verdad, la cagué y fue divertido. Mi vida se basa en eso. Mi vida se basa en cagarla y continuar. Fano representa al Perú. La vida es eso, hay que cagarla y continuar. Es así. Es así. Es así. Extraño tu sala, Dodo. Sigue siendo la misma, solo que volteó la cámara. Bueno, yo no sé cómo has hecho solo para voltear la cámara y que tu conexión se vaya a la mierda, weón. Porque ahora cada que te vemos en el directo, en el Discord, te ve a 3 FPS. Eso me pareció medio raro, pero voy a ver la forma de solucionarlo porque el próximo año sí vamos a tener nuevo setup. Ya va a haber PC Gamer, gente. Va a haber PC Gamer, sí, vamos a empezar con todo. Ahora que se viene cambios para ti, ¿consideras que te sientes, o sea, fuera de sentirte feliz y orgulloso, ¿no? ¿Consideras que todo es cae por añadidura o consideras que es parte del destino? Siempre he creído en el destino, la verdad. Siempre he creído en el destino y siempre he creído que bueno, llámalo Dios, el destino. Yo le digo Dios, ¿no? Pero puede decir el destino también. Es generoso conmigo, me trata bien. Bueno, aquí preguntan, Fano, ¿eres judío? E incluso cuando la voy a cagar y estoy decidido a cagarla, es como que el destino o Dios, no sé, me jala y me pone a hacer lo que tengo que hacer. Es un poco así. Lo veo de esa forma, no sé. Al menos así lo entiendo. El destino quiso que Bolívar te mande a comprar pan. Puede ser. Habría sido un futbolista horrible yo, espantoso. Y Bolívar se encargó de que eso no sucediera. La melancolía del Dodo. Sí, me estoy poniendo melancólico, muchachos. Ya, gente, hay que arreglarlo. Aquí te preguntan si eres judío. No, no soy judío. En realidad, no quiero que se ofendan, pero no entiendo mucho de qué va a ser judío. Así que no sé. Bueno, no, donde tengo entendido, te circuncidan y luego después te vuelves... Es mi ignorancia. Nunca he entendido mucho la religión judía, así que no sé. La religión árabe sí conozco la religión árabe. Yo sé que existe el Corán, el Torah, Adriana San Miguel, que aparece después de tiempo, dice: Fano, siempre que llego al directo está en modo filosófico. Besitos en el melocotón para ti, los delincuentes que están en el Discord. Efectivamente, son delincuentes. Uy, no, deja de desearnos, deja de pedirnos besitos en el melocotón, o una carta. Mierda te pasa, Es Bruno, que sí, está callado ahorita y lo está escribiendo. Sí, bueno, aprovechó para escribir. Sí, estoy viendo Twitter. Aprovechó para escribir. Twitter.
Grande, bro. Fano, ¿eres nazi? No, no podría hacerlo. No me da para hacerlo, señor. Pero Luis, era tranquilo. ¿Y pensaste en independizarte como Alex, tener propio depa? Raúl Candiotti, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy conero. Ese es el problema. Yo fui a la casa de Alex. Que no quiere pagar renta. Yo he ido a la casa de Alex también. Yo he ido a la casa. Me gustaría tener un depa, sí, pero probablemente si compro un depa lo compraría en otro país. No lo compraría acá. Oye, pero. Y cuando fui a la casa de Alex me pareció muy lindo y todo, ¿sabes? Pero es como que tu cuarto está al lado de otra casa y siento que si grito voy a molestar a los que están ahí. Y es como que, no sé, me sentiría muy solo, ¿sabes? Me gustan los departamentos cuando viajo y así, pero me he acostumbrado mucho a vivir en casa, me he acostumbrado mucho a vivir en barrio. Y es como que, no sé, al frente de mi casa que mi vecino ponga su toldo para festejar, no sé, el cumplemés de su hija, o contrate una orquesta y toquen hasta las 3 de la mañana. Soy muy conero, la verdad. Me costaría salir de eso. ¿Sabes? Yo me acuerdo que una vez un vecino puso un toldo, pero... y lo puso casi bonito. Y al final era un velorio. Pero no, o sea, en realidad, creo que sí, más adelante buscaría comprar un departamento, o sea, dar un inicial, algo así. Capaz cuando tenga, no sé, una pareja y, no sé, me quiere ir a otro lado, qué sé yo, no sé, muchachos, de verdad. Ni siquiera sé qué voy a comer mañana, además, veo la refri, no tengo nada ahorita, porque no soy un descuidado. Tienes un limoncito seco. Tengo un limoncito seco en mi refrigeradora, no tengo ni agua hervida, huevón, con eso te digo todo. Imagínate si voy a estar pensando en... La todo house. ¿Se imagina? Fano, acá me dice, Fanito, ¿cómo dejo de ser inseguro? Mira, lo que algo he entendido es que nunca dejas de ser inseguro. Es algo con lo que tienes que lidiar siempre. Pero con el tiempo aprendes a manejarlo mejor. Hay un documental en Netflix que quería recomendarles, muchachos. Hay un documental en Netflix que quería recomendarles que se llama Stutz. Así se llama. Stutz. Pronúncialo letra por letra porque aquí la gente no... A ver, voy a ver si estoy en lo correcto. Escribe en el chat mejor. Sí, Stutz. A ver, así como a STUTZ. Así, este es el documental que les quiero recomendar. No Avestruz, Marcelo Coronado, no vengas a joder. Avestruz. Stutz. Este documental les quiero recomendar. Trata de un psicólogo, un psiquiatra en realidad, que atiende a un actor famoso de Hollywood. Y él le hace una especie de documental de su vida donde él cuenta sus vivencias y cuenta la forma en cómo trata a sus pacientes y cuenta también la forma en cómo los aconseja para que puedan llevar su vida con algunas herramientas que los ayudan a ser mejores. Voy a ver eso porque necesito... Y en vez de pagarle la consulta a Yol, vayan a ver la película en vez de estar viendo huevadas. ¡A y... ver, mierda! Mentira. Este cojudo quiere ver que eran los que se estudian, huevón. Es una broma. Las herramientas que da Stutz en ese documental son muy chéveres, sí. El factor X, el diamante, de perlas y demás cosas, a mí, sinceramente, me gustó bastante, me sirvió. Yo les recomendaría que vayan a verlo. A mí, aunque no parezca, me gusta mucho la psicología. Mentira, Fano, ¿qué hacer cuando te difaman de ser infiel cuando no hiciste nada, pero por eso hacen que esa persona con la que estabas te odie? Me ha pasado, señor César Castillo. Me ha pasado. Es muy feo cuando te difaman de esa manera. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente hay que pasar la página. Si la otra persona no te cree. A ver. Y tú me has hecho correr ahorita que has dicho documental. Estoy viendo una serie que se llama Ozark. Netflix. Ah, Ozark sí es bastante conocida, de lavado de dinero. Muy buena, no pensé. Psicododo. Psicododo. Joel, te vas para clínica, un descuento. No, gente, yo me voy por organizacional porque no me gusta lidiar con las personas. Fano, hoy quién gana el partido por tercer lugar. Espero que sea Marruecos. Fano, te noto más tranquilo de loco. Te noto más pensativo de sí, lo que pasa es que he tenido un día complicado, muchachos. He tenido un día complicado. Y cuando tengo un día complicado me pongo reflexivo. Es mi forma de... no sé, de tranquilizarme un poco. Sí. Es también 8-1. Yo intenté hacer el video para olvidar eso y no duré ni 2 días. Bueno, gente, algo que ustedes tienen que entender, que es algo que ustedes también tienen que practicar, es que muchas veces no hay motivación. Y aún así tienen que ir. Necesitan disciplina. Acá me dice, porque... pana,
Continúa, Yor, continúa. Porque la disciplina es la que te impulsa a hacerlo incluso cuando no tienes motivación. Porque si únicamente basas el querer hacer cosas que a ti te importan o que te gustan por motivación, entonces, ¿cuánto te puede durar la motivación? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? Tienen que acostumbrarse a hacer las cosas porque tienen que hacerlas. A ver, Pana me dice, Fano, se te nota algo sad. No estoy sad, ¿sabes qué estoy? Hay una palabra, estoy decepcionado. Esa es la palabra que busco. ¿De quién? ¿O de qué? Estoy decepcionado. No triste, no estoy triste, tampoco estoy molesto, estoy decepcionado. Estoy en un momento de decepción. Ese es el sentimiento que me ha embargado estos días. Fano reflexivo, sí, gente. Hoy he estado más reflexivo de lo normal. Primera vez que escucho que yo dice algo coherente. Es porque no ves mis streams. Ahí está. Bueno, gente, bueno. Se acabó el pan. A ver, muchachos. Sí. Para que no digan que soy flor y que prometo cosas que no cumplo. Ahora, ¿saben qué? Vamos a empezar anunciando un par de cositas. El día lunes, ya saben que iniciamos el proyecto Mamadísimo. Así se va a llamar. Proyecto Mamadísimo. Día 1. Voy a estar con el guay en el gimnasio. Vamos a subir una fotito entrenando. Y espero que ustedes, si se sienten tristes, vayan al gimnasio el lunes. Si no pueden ir al gimnasio, no importa. Agarren su piso y pónganse a hacer planchas. Y es válido también. O van al parque, pero nos ponemos a hacer algo a partir del lunes. Ya acabaron las clases, déjense de huevadas, pónganse a hacer algo. El lunes arrancamos. Justo, yo voy a estar en las historias de Instagram todos los días. Proyecto Mamadísimo. Hashtag Proyecto Mamadísimo, me etiquetan, yo lo comparto. Así es, por favor. El lunes, mañana mismo. El día que sea el lunes, porque acá el mundial, tengo que terminar el mundial y el lunes, ¿sí? El lunes arrancamos. Ahora, con todo. Si pierdo Argentina, ¿no se iba a salir? Sí, obvio. O sea, me pondré mal por Messi un rato, pero igual tampoco es que me cambie el ánimo. Tengo mi pedazo de vereda para hacer ejercicio. Todo sirve, señor. Todo sirve. Lo que importa es la voluntad. En verano, pedazo de vereda mejor que sauna. Gracias, Fano. Este año fue una mierda. Gracias a tus streams alegraste mis días. Repetía como huevo tus directos para no sentirme solo ni triste. Eres grande, Dodo. Gracias, César Castillo Vázquez. Se te lleve el corazón. Hágase llorar. Oye, tío, qué buen mensaje, ¿ah? Hágase llorar. Mano, ya, man. Qué buen mensaje del chino. Nos va a regalar una tú, tío. Me están poniendo... ¿Se puede regalar directamente? Me están poniendo en un momento complicado. Fano, soy de Arica y vine a Concepción. Extraño demasiado la comida peruana. Por lo menos ahora voy de vacaciones y tendré un pedacito de paraíso. Un saludo para Alexander Borges. Adriana San Miguel. Fanito, yo tengo ansiedad porque el UPC de mierda todavía no publica los puestos y no sale mi beca. Pipipipi. Oh, es mufala, porque puta, te repetí. Adriana la mufamos gratis, Adriana. Adriana la mufamos gratis. Porque es socia histórica del canal. Yo creo que no le van a dar la beca. Me parece que no. Pero si el UPSX es grande. Oye, Bruno, ¿cuánto te dolió de cuando encontraste a dos huevones cachando en el parque? A ver. Yo creo que eso no venía en el momento que estamos. Sí, hay que cambiar el ambiente. ¿Por qué yo al solo le hablo a las mujeres? ¿Qué mujer o se drena en Bruno Val? No, a ver, que no es Bruno Val. Por eso está tan callado, Bruno. Que no es Bruno Val. Estoy viendo Twitter, bro. Estoy viendo memes de Davo. Estamos reflexivos, OEG. Es para cambiar el ambiente. Fano, ¿cómo te sigo en Instagram? Lo hay, crono. Respondan, por favor, ustedes saben la. En la escalera de emergencia, no en el parque. Informes. ¿Eso es cierto, Bruno? No, oye, barrio, qué curioso, bro, que Adriana y Bruno vayan a la misma universidad. ¡Qué coincidencia! Ella va a la de Monterrey. Porque le he preguntado, pero bueno, recomienda a Yol un peluquero que tate el pincho. La verdad, Yol, si vas a ser stripper, aunque sea una regladita, pero, gente, ya toca. Ya. Pero quiero hacer oye, ¿con qué cara me dices eso, man? Una regladita. ¿Con qué cara me dices? Te puedo llevar a mi barbero, man. Una regladita. Hashtag una regladita para Yol. Así, vamos a encontrar madre, una regladita para Yol, sí. ¿Cómo les gusta joder? Por favor, una regladita para vale. Yol. Todos en el son cosas de, da... son cosas de 24 años. Pon Manuche equipo chico si crees que Yol necesita una regladita.
A ver. Al menos que se bañó, güey, gente. Yo me baño, ¿qué hago? Pasado, yo parece que lleve la basura. A la mierda. Bueno, mano, yo la he leído a Jordan Peterson por la santa, hueva, no tiene su cama. No, ya tendí su cama. Ya tendí su cama. Es importante. Mano, hasta ya Lucas se presta para la huevada. No, ese conche sumar es el primero en joderme, bueno. No sé desde cuándo me llama Joaquín. Ok, Joaquín. ¿Por qué me llama Joaquín? A ver, bueno. Ok, Joaquín. Bueno. Manu, chiquipo chico, te quiero yo. A DVD también. Es el único chileno que me cae bien, loco. Oh, un saludo para DVD, ¿verdad? No le mandó saludos a DVD. Siempre se conecta a DVD. Tenemos presente. Luis Enrique Oficial dice: Fanito, gracias por estos más de un año y medio. Un poco más y agradezco al destino conocer tu canal. Me alegras con tus streams. Tú y Yol son los que están haciendo mis días un poco más felices. Mira, Yol, ya estás haciendo feliz a alguien. Odio. Ya estás haciendo feliz. Oye, te está diciendo que lo hace feliz y lo odia. ¿Cómo es eso? Tío, es el que se puso a debatir contigo, Bruno. A ver. Ah, ya. Mano, mátate, hombre. Oye, weón, ¿qué está pasando? Oye, oye, no, mano, respeta a mi causa Luis Enrique, oye. ¿Te acuerdas de esa de la chocolatada sideral, weón? Yo tenía un directo, dijeron tu nombre. Yo he dicho un saludo para Marco Lizano, que está viéndonos en stream también con su mamá. Un saludo para ambos. Oye, Cholo, ¿te acuerdas ese tema chocolatada sideral, weón? ¿Te acuerdas? Sí. La canceló, ojo, no la hizo. Gente, que pronto la Fanodric Army se amplía, porque pronto a Guagua lo vamos a hacer streamear. Lo vamos a parar. Ojalá no muera tan rápido como el chino. Chinoski 10. Chinoski 10. Antes que sea AK, el prefijo era Ich. A ver. Qué bueno que cambiamos acá. Qué bien, qué bueno que se cambió acá, huevón. Metiéndole Fortnite en plena Eurocopa, man. Mano, ese Ga fue el Ga más bruca que yo. Se viene el equipo de eSports. El problema es que acá todos somos mancos, con excepción de Bruno Val. Bueno, a ver, yo un par de juegos control. Tetris. Por favor, señor. Bueno, a ver, ¿cómo mira. ¿Cómo van a poner Cacaneros House? ¿Qué le pasa, señor Diego Santiago? ¿Qué le pasa? Mano, ¿te imaginas una gaming house? ¿Te imaginas alquilar una casa? ¿Cómo conseguimos auspiciadores después? Ojalá el próximo año haya auspiciador para acá, Fanodric. ¿Por qué acá Fanodric no tiene auspiciador? Fanodric Podcast sí tiene. Fanodric Podcast pero es mano, como... Mano, Fanodric Podcast es como problema? Mi hijo bonito. Ahora, que déjame decir esto. Fanodric Podcast es como mi hijo bonito y exitoso. La gente lo quiere, lo aprecia. Pero acá Fanodric es como mi hijo feo, mi hijo rebelde. ¿Sabes qué? Fano, pero yo lo tendrías quiero que mucho. Hacer stream... Mano, pero yo no quiero mucho. Un solo stream. Que en Acafa Fanodric muestras tu cara. Oye, haz la prueba nomás. Su cagonazo, mano. Mira, yo a Bruno no le digo nada. Gente. Bruno es cagón. Bruno es cagón con cara de asepsia antes de ponerte asepsia. Mano, yo no digo nada. Mano, yo me voy a morder la lengua con Brunotín. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Gente, yo no dije Bruno será nada. Blanco y todo. Bruno será blanco y todo, no, pero la cara, mano, es roja. A ver, yo no voy a decir roja su cara. Está un poco exagerar, le encanta. Claro, yo no voy a decir es que no lo han visto. Nada, yo no, no lo voy han a decir visto. Nada. Pero eso sí, señores, vamos a tratar de conseguir algún sponsor para acá Fanodric el próximo año. Se buscan sponsor. Lo peor es que va a ser que vas a. Estamos buscando sponsor para el otro año, muchachos. Acá Fanodric no tiene sponsor. Entonces tenemos que conseguir algún sponsor. Y pero el problema es que vamos a conseguir un sponsor y la gente empieza a comentar cacanero, puta madre. Aunque sea mano, escúcheme, cuando estabas en el directo de Instagram de Betcris, oye, el directo de Instagram de Betcris. A ver, es que ese directo fue todo lo malo, ¿no? eran cuatro patas con Donati. Los tres patas estaban con su uniforme de Betcris. Había un pata que parecía choro. Que parecía cholo con tu capucha, que era tú, que a veces enfocaba las palmeras y la arena, y todo el chat era cacanero. Es directo, todo malo. Mano, a ver, ¿sabes qué pasa? Que les voy a contar, pese a el directo que hicimos de Betty. Yo estaba en Paracas. Con tu capucha, weón. Pucha, pez huevón, yo estaba en Paracas.
y estaba con alguien. Estaba con alguien que vino a visitarme y estábamos. Oye, ahí. Pero si tú sabías que teníamos que hacer el directo, ¿por qué estabas pero ahí? Pero escucha, pues, Gil. Yo pensaba regresar para hacer el directo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que ya faltaba como que una hora para que empiece el directo y yo no sabía en qué parte de la carretera me iba a agarrar al momento que llegue la hora. Entonces dije, me quedo en Paracas hasta que haga el directo y nos quedamos un rato acá a la orilla del mar conversando. Y fue un momento muy bonito, estábamos ahí sentados conversando, hablando de la vida y prendí directo. Prendí directo con el Instagram. Y me puse la capucha porque corría mucho viento y los pelos se me iban para atrás. Entonces me puse la capucha por eso, esa es la razón. Tu peluca se te iba. Y por eso estuve en Paracas esa vez. Y está. No moví mucho la cámara al costado porque si no está. Ya me hiciste extrañarla, Fano. ¿Cómo la va a extrañar usted, señor? Si estaba conmigo. Señor. Pero bueno, sí, fue eso lo que pasó, ¿no? Pero Robotín, como siempre rajando, dice, había un huevón que parecía choro. ¿Verdad? Que parecía choro, pero con la capucha. Oye, esta vez se la tengo que dar a Robotín. Realmente parecía choro, papi. Malo. Bueno. ¿Tengo razón o no tengo razón? No, me lo tienes que dar. No. Me lo tienes que dar, man. No, man. A ver. Es más, parecía que acabas de saltar. Con eso te digo todo. No, man, ya. Ya me parece un montón. Me parece un montón. Bueno, gente. Y la persona misteriosa era Guagua. No, no. En este momento, Adriana San Miguel hubiera preferido que sea Guagua. No. Sí. No me digas. Sí, man. ¿Qué? Mano, no. Como tú mismo has dicho. Pero, dicho. Fano, estamos no. en Uno diciembre. A otra Fano, placa, Fano, estamos en diciembre. Placa. Y me doy cuenta que el baile que le metió River a tu equipo fue premonitorio el Perú-Australia. Fue a menos de 3 semanas, sí, ¿no? Fue premonitorio, señor. Pero mira, salió algo bueno de eso. Julián Álvarez. Sí. A mí eso qué chucha me beneficia a Julián Álvarez, señor. Julián Álvarez. ¡Messi! No quiere ver feliz a Messi. A ver. No quiere ver feliz a Messi. ¡No está preparado! ¡Bájale un cambio! ¡Bájale un cambio! En tu cara récord no está preparado. Hoy vi una nota que el pata que adaptó muchachos para la selección no lo invitaron al mundial y Momo, Coscu sí, están ahí. Me parece injusto. No, a ver. Bueno, un saludo para Entucara Records. El chico que hizo la canción de Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Ya, él es un profesor de religión, si no me equivoco. Es hincha de Racing. Ahora, Coscu está en Qatar porque, para empezar, el Coscu tiene plata para pagarse el viaje a Qatar, o sea, no. No es que. Coscu tiene para plata. Empezar es Coscu. Para empezar es Coscu y Coscu puede pagarse el viaje a Qatar sin ningún problema. Y a Momo lo contrató la FIFA a pedido de los jugadores de Argentina para que sea la voz en el estadio cuando juegue Argentina. Pero lo terminaron votando. Se fue de la manera más pendeja. Pero porque. En los cuartos de finales, después del partido, sale a decir. Aunque la FIFA nos está robando. Y después sacó un comunicado. Me han votado de manera inexplicable. O sea, está contratado por la FIFA y dice, y aunque la FIFA nos está robando. Ay, bueno. El verdadero conche sumario. El Momo sí es un conche sumario. El Momo es un cague risa, man. Bueno, pero el Momo fue porque lo contrataron, ¿me entiendes? Lo contrataron para eso. Sí. Y también el Momo fue, ¿verdad? En realidad dice que no lo votaron por eso, sino porque dice que fue la suma de varias cosas y puso varios mensajes de periodistas en el pasado y luego puso, y no me importa lo que digan, que esos putos periodistas, la puta que los parió. Y eran periodistas que estaban haciendo cobertura en el mundo. La mierda. Y ya, pues. Por eso lo. Que la FIFA se le vuelva a ir otra vez por hacer un mundial en un lugar como por, Qatar. Por brutalidad, sí. Por. Ay, escúchame, Momo fue poseído por el espíritu de Silvio Valencia, bro. Sí. Ivano. Full brutalidad. Fanito. Dime. ¿Tú crees que la FIFA vuelva a cometer el mismo error de ir a un país tan restrictivo para hacer el mundial? Bueno, a partir de ahora en adelante los mundiales van a ser en varios. ¿Experiencia? No creo que no. Los mundiales van a ser en varios países, o sea.
vamos a pasar de un mundial donde todo se juega en la misma ciudad que era Doha a un mundial que se juega en tres países distintos, así que no creo que vuelva a pasar algo así. Bueno, pero eso ya ha pasado antes. En un mismo mundial se ha jugado 10 partidos en el mismo estadio. Sí, yo creo que el próximo mundial pinta para ser en República Democrática del Congo, para que México sea local. ¿Cómo se nota que ya es de ciclo? Galvez está desatado. Carlos Aspilicueta, Fano, ¿crees que Argentina le dio un bajón feo si pierde el mundial? No creo que le dio un bajón, creo que desaparece la República Argentina. No, o sea, ¿quién se anexará a Argentina? A ver, ¿quién se anexa a Argentina si Argentina pierde el mundial? Fano, ¿qué piensas del supermundial de clubes con 32 equipos? La verdad que no lo sé. No entiendo eso, la verdad. Bruno, cállate que el Barça puede ser campeón del mundo. A ver, si lo gana el Barça es la mejor idea que ha tenido Infantino desde que es presidente de la FIFA, pero si no lo gana el Barça no tiene ningún sentido. Es así de simple. Lo va a ganar el Bayern. Señor, el Bayern. No, porque nunca más vamos a llegar a una final de Champions. A ver, señor, es 2025, ni siquiera sé cómo es el formato de qué trata. Así que. A ver. Aumenta la inflación si pierde Argentina. La inflación sigue subiendo de todas maneras. Mira, considere una cosa, señor. Yo estuve en Argentina hace nada, en el mes de septiembre volví. El dólar lo dejé en 2.85, ya está en 3.20. Que por cierto, Galvez antes de que Fano se vaya dijo, "El dólar no va a subir." Ah, no, yo le dije a un amigo argentino. No sube. Ese mundial lo gana Alianza por su mística, ¿se imagina, señor? ¿Te imaginas? O sea, con 32 equipos Alianza puede clasificar. Sí. Alianza jugando un mundial de clubes, Fano. Por eso nuestra meta tiene que ser Copa Sudamericana. Bueno, ayer pasó algo muy pendejo. Ayer, te lo cuento cuando acabe el stream porque me okay, es un poquito roco. Sí. Es un poquito roco. ¿Verdad? ¿Torres el Werley ya llegó a Qatar? Sí, después de un vuelo de 40 horas. Ay, mano, no, ¿para qué ha ido? Mano, es la mufa. Tú eres consciente de que si Torres el Werley pisa el estadio. No sale de Qatar. No sale del estadio, perdón. No sale. Mano, el Werley va a ser uno de esos periodistas mucho, que. Va a ser uno de esos periodistas que falleció misteriosamente en Qatar. A ver, yo. Bueno, cuando balanceen a Air Werley, yo lo voy a sentir. Está demasiado la suerte, ¿no? Mano, Galvez es la extensión peruana de Werle, weón. Si le pasa algo al Werle, le pasa algo a Galvez. Sí, cuando lo balaceen, cuando su estómago diga para. Chau, Fanito. Voy a ver las mejores jugadas de Cristian Humovente, la mejor cura para el insomnio. Cuídate, Cacanero, sin Plaza Norte. Exacto. Sin Plaza Norte, sí. Humovente. Galvez odia a. Sí, yo a lo odio. Por eso, cuando me he enterado de que va a renovar inmediatamente. Galvez está rompiendo las vestiduras. La vida tiene sentido. Dime. No. ¿Por qué no pones mejores momentos solterio? Gente, siendo las 2 de la 1 de la mañana, ¿cuántos me acompañan? Lo dicen a ti. Gente, ¿cuántos me acompañan a Twitch para reaccionar a cosas? ¿Qué dicen? Son 800. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan si el primero a Twitch, reacción gente? Para no dejar abandonado el canal de Twitch, vamos un ratito a Twitch. Estoy con ganas de transmitir porque me siento bien en este momento. Siento que si apago me voy a poner triste otra vez. Entonces prefiero seguir streameando. Hoy voy a hacer previa a la Argentina-Francia. No. No me jodas. No. Por favor. No. El poder de la mufa es demasiado ilegal de arma. Yo que estoy limpiando y necesito algo de fondo. Perfecto. Bueno, gente, vamos a ir a Twitch un ratito. ¿Por qué a Twitch, Fano? En realidad yo preferiría quedarme en YouTube porque pues vamos a estar, recibo más donaciones en YouTube que en Twitch. Porque te gusta la plata. Pero no, señor, no tiene pero sentido. Vamos a ir a Twitch un rato para no, primero para no abandonar el canal, segundo porque podemos reaccionar a cositas y me pueden pasar videos y demás cosas y estamos ahí en Twitch un rato. Así que nada, gente, los espero ahí. Fano, ¿pero cómo te voy a encontrar en Twitch? Bueno, ahí les paso la... ¿Saben que una vez me llegó una propuesta para streamear en Trovo? Sí, esa historia... No lo hagas. Me llegó la propuesta y me ofrecieron, literalmente, señor, me ofrecieron suficiente dinero para poder comprar la casa de Robotín en Las Casuarinas. Pero... Lo peor es que es cierto. Y yo dije... El tema de Trovo es que cómo funciona me da miedo. Y yo dije, no, man, a la firme no me va a ver nadie. ¿Qué es Trovo? Encima de Trovo, las donaciones... Trovo es la estafa piramidal de las páginas de stream. No, señor, yo no dije eso. Ahora sí. Bueno, gente, los espero en el canal de Twitch. Ay, espérate, que tengo que abrir mi cuenta. No puedo creer que no tenga abierta mi cuenta y mi propio navegador.
¡Guau, guau! Escucha que me estoy aguantando. Renzo Carpio dice, Gotwich, luego la previa con Jolt. Quiero que gane Francia porque quiero ver el mundo arder. No, señor, no le falte respeto a Renzo Carpio, señor. ¿Qué le pasa? No, mano. ¿Qué le pasa, señor? Respete a Renzo Carpio. Mano, yo genuinamente no puedo creer. A ver, espérate. Estoy a punto de ver. Oye, ¿verdad? En tu cara Records dijo que si ganaba Argentina donaba. Amarillo, es que. Es que tu cara Records. ¿Seguimos en directo? Pero sí, sí. A ver, gente, busquen. No, eso sí sería chévere. Pero tu cara Records es muy buena música. Apoyen al talento nacional. Ajá. A ver. Ayer me pasó Ayer me pasó el álbum de su banda, muy bueno. Lo escuché en directo, muy bueno. Ojito, Pero, todo esto, si podemos usarlo para las intros de los strings, estaría genial, ¿eh? Oye, tuve la idea primero, ahora, cállate. Ahora nos va, después de un tiempo te baja no, el... No. Yo le ofrecí la idea primero. Ah, bueno. Bueno, gente, ahí le estoy dejando el enlace de Twitch, los espero ahí. Somos 700 en este momento, yo sé que algunos se van a ir a dormir, otros se pueden quedar. Los esperamos en Twitch un rato, ya saben que esos directos no se guardan porque, pues... Así que nada, gente, los espero por ahí. Ya prenden un ratito, así que nada. Guagua. Y nos vemos en Twitch. Guagua. Maldito cacanero. ¿Le cortaste? Sí.